Ah, ya.
disfrute. ¿Estamos listos? Igual han estado. Haciendo un par de preguntas, claro, vamos a tener. Mire, acá tenemos dos equipos. Tenemos dos equipos, en una escuadra tenemos la final, tenemos a Pingüino Alegres y en la otra escuadra también tenemos a Tercer Gaming. Dos equipos de Antofagasta, los cuales están armando con todo lo que se puede. Así que bueno, ahora vamos. Claro que sí, ¿a quién? Vamos, bueno, pues nada. Entonces al dueño de Tercer Gaming, a Alex. Sí, mira, estamos un poco cortos de micrófono aquí. Bueno amigo, primero que todo y antes de partir todo esto, ¿qué es lo que espera Tercer Gaming en esta final? El día de hoy y el día de mañana, ¿qué es lo que se... Bueno, terminando el campeonato UTC, estamos preparándonos con tryouts para mejorar algunas líneas para poder participar en otras ligas como Fox Dragon y, por supuesto, a mitad del 2019 el objetivo del circuito nacional. Estar de lo que es el campeonato nacional, así que... ¿Cómo viste a los chicos? ¿Cómo los viste? ¿Cómo está el tema de nervios? ¿Cómo está el tema de estrategia? ¿Cómo están los picks? Bueno, los niños están practicando con su entrenador y él ha visto todo el tema del draft. Igual estar en una final presencial siempre provoca los nervios. Claro, pero, claro. En general yo lo veo tranquilo. Ah, qué buena. Entonces... bueno, amigo, que le vaya bien a su equipo. Gracias. Hola, Alex. Bueno chicos, nos decían que recién nos escuchaba mucho. Bueno, bienvenido a esta final presencial, torneo clausura UTC Antofagasta eSport. Bueno, como yo acá, Suagalot, que les va a hablar, y mi amigo Vasily, ¿cómo se siente amigo para hoy día? Uy, mira, los nervios siempre están presentes, pero con toda la emoción, este es un proyecto que teníamos en mente con mi amigo Jardín, acá, que siempre hemos organizado todo lo que es UTC. De verdad, emocionado a full al 100% por ver que se ha logrado todo lo que tenemos en mente. Aumentar lo que es la escena competitiva, ganar por pagar, que es lo más importante para nosotros. Aparte de lo que es League of Legends, tenemos pensado expandernos un poco más lo que son los juegos. Pero lo que nos convoca ahora es la final de LoL, que es el clausura de un semestre completo donde participaron 14 equipos, dándolo todo, pero bueno, siempre tienen que llegar los dos mejores. Claro. Pingüino Alegre con Tercer Gaming. Bueno chicos, entonces, sin más, vamos a partir con el juego. ¿Sí? Sí, vamos a empezar con el... Vamos a ver si están los chicos listos. Oficial Épica Dragon. Ah, bueno, claro que sí. Bueno, no estamos en cualquier local, estamos en Antofagasta, ubicado, señora, en el Epic Bar.
Claro que sí, bueno, lo vamos a estar dando todo. Acá los chicos de Big Bar se portaron excelente. Así que vengan a consumir los que sean Antofagasta si los pillamos por ahí. Así que eso, vamos a esperar a que se metan los equipos, qué sé yo, a que se conformen y nos vamos a ir con esta primera partida entre Pingüinos Alegres y Desert Gaming. Oye, una partida que es bastante importante porque Pingüinos Alegres llegó invicto a lo que es la final presencial ahora, y Desert Gaming es un equipo que está recién conformado el año pasado, con aspiraciones a equipo profesional. Y lo bueno es que algunos jugadores de Desert Gaming han estado en la liga de nosotros con otro equipo. Tenemos el caso de Cojo Bio, que está en Nordic Fight. Tenemos el caso de Archa, que estuvo en UTC. Así que, bueno, vamos a ver si es que juntándose los mejores jugadores formaron Desert Gaming y pueden derrocar a lo que es el campeón que ha tenido todas nuestras ligas, todas nuestras copas, que es Pingüino Alegre. Claro que sí, bueno, por ahí hay varias cositas. Ahí que está, la Supercopa. Sí, ahí está. Señores, que la va a levantar. Sí, mira, yo conozco los dos equipos, son bastante fuertes, tienen bastante conocimiento de juego, el tema de rotaciones, el tema de lo que es habilidad individual. Hay unos jugadores que son bastante buenos, que son los que pueden ahí llegar el tema de, digamos, como carrear al equipo, pero este es un juego de equipo, es un juego de 5 contra 5, así que las individualidades pueden brillar por lo menos en fase de línea, pero después viene el macrojuego y ahí es donde vemos quién tiene más mentalidad. Claro, Diano. Fuerte. Veamos cómo la aprovechan los jugadores. Sí, lo que estabas hablando tú, el tema del meta, aprovechar y decirle a la gente que solamente han empezado 3 ligas. Si no me equivoco, la LCK, la CBLOL y creo que la europea. O sea, los chicos no han tenido tampoco tanta oportunidad para ver lo que es el meta en tema de jugadores profesionales. Así que ahora vamos a ver qué sorpresa nos tienen. Lo que te contaba hoy día en la mañana, me gustaría ver Lucian Brown y el counter directo ahí, una Cassiopeia en bot, que sería bastante bueno verlo. Tenemos bastante champion nuevo. Tenemos Neko, claro, va a estar jugando ahí con las ilusiones. Así que ahí nos vamos a ir creciendo. Sí, mira, por lo que estoy viendo, Pingüino Alegre ya está completo el equipo. Faltaría solamente que entre Desert Gaming. Faltaría entonces Desert Gaming, faltan 3 jugadores para que podamos dar entonces inicio a lo que es la final de la Copa Clausura UTC Antofagasta eSport 2018, que se viene bastante buena. Chicos, estamos afinando los últimos detalles técnicos, estamos armando ahí. Vamos a habilitarnos, nos están diciendo que tenemos un poco de retorno, hay que subirle un poco la sensibilidad al del micrófono del Discord. Vamos a estar armando las cositas, bueno, ustedes en los comentarios nos dejan cualquier cosa, nosotros vamos a estar abiertos a cualquier tipo de sugerencia para dar un espectáculo digno. A ver, habla, a ver. Aló, ahí sí. Ya, estamos afinando el último detalle para que no nos escuchemos con eco, señores y señores. Vamos para allá. Aló. Mira, cuando yo hablo ahí no se escucha, ¿cachai? A ver, tú habla tú. Ahora sí, parece que estamos... Aló. Yo creo un poquito más abajo, ¿cierto? Sí, bájala ahí. Ahí. Sí, yo creo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde estaba recién? Un poquito. Bueno, chicos, vamos a estar viendo, como ustedes saben, todos los detalles técnicos. Primera vez que un torneo presencial ahí de esta magnitud, señores y señores. Tenemos gente viendo en vivo, tenemos los equipos ahí. Después lo van a ver, están ahí presencialmente, ahí con una cámara, todos los chicos mirándose frente a frente. Esto va a ser pero espectacular. Tenemos gente acá viendo en el estudio, toda la motivación. Los chicos, bueno, de UTC se movieron bastante con este evento. Así que cualquier apoyo, cualquier cosa, la página, like. Cualquier cosa, bueno, las redes sociales, amigos. ¿Cuáles son las redes sociales de UTC? Las redes sociales son UTC Antofagasta eSport. Nos pueden buscar ahí en Facebook. Esa es la página oficial. Tenemos otras páginas, pero esa es donde ponemos todo lo que es la información, los links, los torneos y todo lo que hacemos.
Y bueno, la tuya también, pues también es bueno recordarle. Para bueno, claro. Viva la comunidad. Claro. Bueno, comunidad de la Antofagasta de Chile, una comunidad que hace varios años hicimos varios torneos presenciales. Y bueno, estamos aquí intentando apoyar a los chicos con esta buena iniciativa. La verdad es que con el tema de cosas se va dejando, pero acá estamos más unidos que nunca viendo, velando por el eSport de Antofagasta, que la verdad es que falta una escena competitiva en Antofagasta, falta apoyo, falta gente que se meta, pero hay mucha gente que juega, hay mucha gente que se dedica, que está todo el día jugando ranked, subiendo las divisiones, perdiendo puntos, tilteándose, insultando, reportando, haciendo todo lo necesario. Así que gente, por favor, apoyen estas emociones, porque lo que es en Antofagasta se viene con todos los chiquillos acá. Me estaba comentando hoy día mi amigo Basili que se vienen unos tremendos eventos, tremendo torneo, gente, así que toda la gente que sea de Antofagasta, de los alrededores de Calama, de Mejillones, y la gente de todo el norte de Chile, pues si quiere viajar, gente de Santiago, no importa, gente, se inscribe, viene, acá vamos a estar armando todo lo posible para que sea espectacular. Así que estamos al tanto de la espera de los chicos que se metan a los equipos, que los conformen. Sí, mira, hablando del tema de torneo y cosas así, el 27 de enero, vamos a confirmar, pero creo que ya estamos casi listos, el 27 de enero parece que tenemos torneo 1v1 en el local de Rocket Games, que es nuestro nuevo apoyo que tenemos acá, fusión con UTC. Vamos a tener torneos 1v1 y 2v2, a lo mejor todos los fines de semana de febrero, eso está por verse. Pero el 27 de enero ya tenemos la primera competición ahí en el local de nuestro amigo Dardo. Así que eso, pues chicos, ya están más que invitados. Bueno, nosotros estamos al tanto esperando que los chiquillos se metan conforme los equipos. Bueno, se viene acá un poquito más. Así que ahí vamos a estar haciendo todo lo posible. Bueno, chicos, en la pantalla nos habíamos comentado un poco. Tenemos una página ahí, tenemos una cámara con los chiquillos que van a estar dándolo todo. Ahí va a estar la cámara ahí con el ojo de pez, claro, para ver a los equipos. Los equipos, bueno, a nuestra izquierda tenemos a Desert Gaming, los cuales los chicos, bueno, se prepararon ahí con sus poleras, con sus camisetas, todo preparado para que sea de la mejor manera posible. Y al lado derecho tenemos a Pingüinos Alegres, señores y señores. Sin camiseta, pero los chicos con harto esfuerzo, la verdad es que se ven, son de temer. Yo los vi y se ven concentrados en su juego, focalizados. Ahí los chiquillos, poco a hablar, ahí metido en el computador. Así que se viene, señoras y señores. Sí. Ah, a la izquierda está Pingüino. Izquierda Pingüino. Ah, perdón. Cambio de cámara. Cambio de lado, ya. Se ve en la segunda partida, no, mentira. Presta de la mano. A la izquierda entonces, Pingüino Alegre, sigue, señores. Y a la derecha tenemos entonces al equipo, a la escuadra de Desert Gaming. ¿Está pegado? ¿Sí? Ya bueno, hay que ver ahí el tema. Afinando el último detalle, señoras y señores, para que parte esta partida, para no tener inconvenientes, no estar pasando la partida, no estar haciendo cosas que no corresponden, ¿cierto? Sí. A la partida ahí. Así que estamos ahí el último minuto, mientras llega gente, que si yo compartan el link en todas sus redes sociales, señores y señores, Twitter, Facebook, Instagram, todo. Va a ser, la verdad, vamos a dar todo lo posible, los chicos igual, así que esperamos de todo corazón que esto tenga un buen desenlace, ¿no? Que sea una batalla justa, ¿sí? ¿Qué es lo que esperamos nosotros? 5 partidas, que la gente disfrute al máximo nuestro evento, disfrute al máximo nuestra final. Pero, no sé, yo tengo mis proyecciones, pero cuando entremos a la fase de selección y baneo voy a empezar a hablar, voy a dar el picanteo ahí. Vamos a ver los picks de acero, los tengamos ahí en preciso, concreto, vamos a empezar ahí con todo lo suficiente, con todo lo necesario. Así que chicos, no se preocupen que va a estar muy bueno. Estamos esperando entonces que... faltan los chicos de... Claro, falta que los chicos se metan a las partidas. Estamos viendo ahí todos los temas técnicos. Los chicos están ahí ambientando un poquito, tomando un poquito de bebida, que se dio para el calor que se vive acá en Antofagasta. ¿Cuántos grados tenemos? No sé, los veintitantos grados tenemos en Antofagasta hasta esta hora del día. Mira, me están diciendo que se escucha con eco, así que a lo mejor muteate tu micrófono y parece que con el mío va a salir los dos completamente. Me parece. Ya ahí sí estaría porque está gritando, así que se escucha bien. 22 grados, ya me imagino el calor que está entonces en esa pieza ahí arriba. Están todos los chicos, los dos equipos metidos en la pieza, como pueden ver en la imagen, tiene ese olor a gamer, ese olor a challenge que sale ahí, espectacular. Ni me lo creo, amigo, ¿no? Yo me quedo acá ni no subo, pero ni sí, en nosotros acá. Vamos a estar acá tranquilito al frente de la barra de lo que es el local Epic Resto Bar. Así que, gente, venga, todos los que son de Antofagasta, vengan acá con su familia, es un local familiar, pueden venir a ver una buena final de LOL y aparte comer unas buenas tablas, tomar unos buenos aperitivos, un chopcito por ahí, un claro, chopcito, que yo creo que en la segunda partida se viene el chopcito para nosotros, para pasar un poquito la calor y preparar un poquito la garganta. Ebrio ahí la última partida. Sí, no. Ah, no me escucho ahí. Sí, ahora sí. Ya, estamos listos entonces. Bueno, les decíamos que estamos esperando que entre los chicos de Desert Gaming.
Falta, ¿qué pasa esto? ¿Falta los de pingüino? O sea, los de Desert. Falta un audífono. Uy, estos cabros juegan sin nada. No lo sé. Ya, chicos, tenemos los 10, ahí está. casi, está que se manda, estamos afinando los últimos detalles, señores, faltó un headset por ahí, los chicos están buscando por cielo, mar y tierra, claro que sí, claro que pasan estas cosas en torneos presenciales, en vivo. Sí, bueno, no creo que sea mucho que pase en torneo que el jugador venga sin headset, pero bueno, la estamos tratando de arreglar ahora. Una cosa. Sí, parece que... Chicos, a grandes rasgos, para que se vayan ambientando un poquito, en la escuadra de Desert Gaming tenemos a Utana Kid, a Overseer, a Archa, a Jitter School y a MXY, ¿sí? Maxi, señores. En la escuadra de Pingüino Alegres tenemos a Migan, Juan Haru, 1, 2, 3, 4, 1 Leonel y Pingüino Alegre. Sí, jugadores que son bastante conocidos, por lo menos en la escena competitiva de Antofagasta. Como decíamos recién, Pingüino Alegres ha ganado 3 competiciones que ha organizado UTC y Desert Gaming viene a destronarlo, a quitarle el trono y a quitarle la copa para ver cómo le va a este equipo que se está perfilando profesionalmente. Como nos contaba Alex recién, es un equipo que quiere llegar al competitivo del año 2019, o sea, este año en realidad. Así que vamos a ver si es que esta vez es la primera competición que logran ganar, llevarse su trofeo ahí a la estantería, ahí. Sí. Creo que están listos ya los equipos, están afinando los últimos detalles y vamos a empezar directamente con la que es la final de la Copa Clausura. Bueno, la verdad es que en estos dos equipos tenemos un nivel ya bastante competitivo, ¿cierto? Veo por ahí un par de maestros, veo por ahí Diamantes 1, veo ahí mucha gente, veo un retador por ahí en la cuadra de Pingüinos Alegres, así que esto se viene, la verdad que primera categoría es gente. No, y aparte que ya cambiaron el tema de lo que son las divisiones, así que estar en retador, estar en challenge ya no es tan fácil como antes. Exactamente. Yo estoy en hierro 5, por si acaso. Ah, no, yo un ranked. Un ranked. Sí, no tenemos todavía el nivel... Bueno, como siempre digo yo, no tienes manos para el LoL, pero están las manos para organizar y es lo que mejor se hace. Así que se viene gente, estamos esperando que se conecten ya... Bueno, están todos conectados, pero estamos esperando que nos den el go para poder empezar directamente lo que es la final de esta copa. Claro que sí, tirando el último detalle, bueno, gente también me comentaba, mi amigo Basili, que se viene en torneo de varios países, si es que nos va bien acá, si es que hay el apoyo, si todo, bueno, las ganas están, la organización está. Se vendría por ahí, no sé, Counter-Strike, Global Offensive, que le guste, también puede ser Overwatch, dejen en los comentarios, dejen qué torneos, qué tipo de juegos le gustaría ver ahí. Así que ahí vamos a estar dándolo todo y esperando el apoyo, claro, de todos ustedes. Ya, pues. Final de últimos detalles, sí, cómo están los equipos, están todos adentro. Sí, vamos a ver si es que hay gente, bueno, ya está, hay gente en el chat. Aguante, Longipollo. Manos para manosearte. Longipollo, señores. Longipollo, ahí grande mi team, de mis amigos. Bueno, aquí creo que van a empezar a rolear directamente en el chat. Pero un saludito para todos ellos, un saludo también para Starky, que me está ahí stalkeando en el LOL. Que lo quiere que lo salude, un saludito también para Starke, ¿algunos saluditos, Sobelot? Sí, claro que sí, saludito a mi madre, que gracias por dejarme venir de día, estaba castigado, la verdad, me fue un poquito mal en la universidad, pero con harta energía y suplicando, diciendo que le voy a lavar la losa 2 semanas, me dejó venir, así que está todo listo hoy día para tener un espectáculo digno. Sí, oye, me siento como el Tommy, faltó el cajón. Estoy muy bajito. No, está bien. Bueno, y después cuando nos sentemos vamos a estar ahí los dos a la misma altura. Bueno, no lo creo, pero... Bueno, gente, a modo de... para que nos vayan conociendo un poquito, las partidas se vienen muy buenas. Vamos a pasar a entrevistar, claro, porque esto fue organizado principalmente por acá mi amigo Basili y mi amigo Harding. Por favor, Harding, pasa para acá. Háblalo. Sí, se escucha completamente bien. Bueno, ahí está la cámara. ¿Cómo? Ahí está la cámara. Saluda a la familia. Bueno, yo creo que la emoción que tenemos los dos es bastante igualada, pero ¿cómo te sentís? ¿Cómo ver ya todo el evento que está funcionando completamente bien? 4 meses de preparación, ¿no? 4 meses. Y eso, un poco más. Sí. Un año de preparante. Hay que darle, pues, hasta el final. Sí. Bueno, chicos, pero de la entrevista, esto es el paso número uno, si esto es organización número uno, bueno, ¿qué es lo que más adelante? ¿Se pueden comentar un poquito lo que estás teniendo? ¿O lo que está en el tintero? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las ganas? Se vienen hartas cosas, porque viene desde el próximo domingo puros torneos 1 vs 1, 2 vs 2 con Rocket Games.
trabajando todos los domingos. Harto RP se va a ganar. Ah, mira. Bastante RP para los jugadores que les gusta ser buena individualmente. Acá hay varios. Y se viene la apertura, que ya en marzo, primera semana de marzo, estaría jugándose. Ahí sí. La apertura ya sería más larga, más extensa. Sí, la apertura que, como todos saben, nosotros trabajamos completamente con los torneos abiertos a la ciudad. No es solamente, claro, nosotros tenemos, digamos, así como la casa NINACAP, pero los torneos son abiertos a todo el público, así que esperamos que el año pasado, ¿cuánto tuvimos clausura? ¿14? ¿16? ¿Cuántos fueron? Como 14. 14 equipos, así que este año esperamos unos 20. ¿Sí? ¿Estamos listos? Bueno, se va gente, se va, parece que se viene el gol, señoras y señores. Bueno, el equipo está afinando el último detalle, un poquito de nervio por ahí en la sala, se siente acá también un poquito de nervio. Todo tiene que salir ahí, acorde a lo estipulado, gente. Estamos a punto de lanzar la partida, así que, bueno, vamos a estar comentando todo lo que son los picks. Bueno, veníamos comentando que la fase de línea es súper importante. Ah, mira, te leo por ahí un saludo a mi tía El Zapato. Señorita Elsa, que le vaya muy bien, le deseamos desde acá, desde el estudio, un muy buen saludo. Claro que sí, saludo para el Toxicity, para todos los chiquillos ahí que estén comentando en los comentarios. Bueno, gente, como veníamos comentando, el Early está desarrollando mucho lo que es el juego macro, el juego a largo. Sí. Es decir, el juego cada vez se nota más la diferencia entre el Early y lo que es el mid-game. Porque el Early, ¿qué es lo que hace? El Early ahora se puede generar un snowball. Ahora, ¿qué es lo que hizo Riot para mitigar esto? No sé si se dieron cuenta, pero ahora en esta nueva season tenemos los rewards, la recompensa por matar a campeones que están fedeados, que llegan hasta incluso la suma de 1000 de oro. Y sabemos que 1000 de oro en un momento preciso, si no sé, pues si tenías 300 te ganaste 1000 de oro, sale una Guardian Angel, sale una, no sé, el ítem que te faltaba para dar vuelta a la partida, gente. Así que, bueno, eso. Estamos esperando, ¿qué falta? Falta que parece que un segundo nos están pidiendo ahí los jugadores. Un segundo más, señores. Sí, como decías tú, el tema del early ahora ya se está notando mucho. O sea, el ADC o el carry, que ya se lleva unas poquitas kills, ya empieza con el snowboleo y la partida se puede descontrolar. Ahora sí, el tema de jungla siempre es importante. Así que yo creo que el tema de los jungleros acá va a ser primordial. Y chicos, nos vamos entonces directamente a la fase de selección y baneo de campeones. Ya damos inicio a lo que es la Copa Clausura. Al lado izquierdo vamos a tener a Pingüinos Alegres y al lado derecho vamos a tener al equipo de Desert Gaming. Uf, primer baneo, señores. Yo lo veía venir, bueno, como les... El equipo de Desert Gaming está Archa, bueno, main Ari, sí lo conocimos, lo conozco de hace años y jugaba Ari todo el día, tiene, no sé, Elo llegó al Challenger jugando solo main Ari, así que bueno, gente, el primer baneo que se vio ahí atacado, tenemos baneo de Cassiopeia, ¿qué te parece ese baneo? El baneo de Cassiopeia, yo creo que si es que los chicos estudiaron el meta y todo lo que está pegando Lucian y todo lo que se transforma en un dolor de cabeza, está de carry en el carril de bot. Yo creo que a lo mejor van a querer sacar Lucian porque el baneo de Cassiopeia es netamente el counter de Lucian. Ahora, estamos viendo también el baneo de Pingüino Alegre, que es un Rengar, y ese baneo va directamente a Jitter. Jitter es un jugador bastante bueno con Rengar, así que se lo denegaron completamente. Mira, bueno, igual en el baneo tenemos también tenemos el baneo de, mira, viste, baneo a Lucian, que tú venías comentando que venía bastante bueno, gente, el baneo de Galio se encuentra bastante fuerte. Yo creo que Galio tomó un eje central, está pegando mucho, está haciendo un dolor de cabeza, un flash con un buen taunt, gente, y se puede dar vuelta una teamfight. El tiene mucha movilidad, es un champion que la verdad es que antiguamente estaba olvidado por Riot y ahora volvió al meta y volvió, pero tan... Sí, le subieron el daño a la Q, así que el tema de los farmeos y si te llega a ganar, a agarrar el tornado, despídete más o menos de un 40% de la vida. Tenemos entonces el primer piqueo por parte de Pingüino Alegre, Lissandra, un campeón que desde hace 3 parches, si no me equivoco, me atrevo a decirlo, viene bastante fuerte en lo que es el carril central, un campeón que con su tumba de hielo puede iniciar como también defenderse, así que no, yo quiero ver cómo va a jugar un 2-3-4 esa Lissandra. Varus, me gusta ese pick Varus. Mira, tenemos al tiro eligiendo ahí la escuadra, señoras y señores, de Desert Gaming. Tenemos escogiendo ahí un Varus y un Brown que va a estar en el carril inferior. ¿Qué te parece esta botlane que está imponiendo el equipo de Desert Gaming? Mira, me gusta bastante porque el tema de la pasiva de Brown, los golpes conmocionantes, si el Varus hace lo que es velocidad de ataque, esto es un automático.
O sea, claro, ahí sí. El piqueo que puede hacer el Brown y Baru, por lo menos en el carril inferior, va a ser bastante bueno, una línea bastante agresiva. Yo creo que van a querer ir por la primera torre sí o sí. Pero estamos viendo que Pingüino Alegre responde con una Camille en jungla. Y eso te basta. Y un Atrox, Atrox Flex. Ahí está flexible. Y eso lo puedes jugar en contra a Desert Gaming, porque la otra vez, si no me equivoco, creo que la penúltima partida de la liga de nosotros, sacaron Atrox, banearon y lo flexiaron. Ah, ya. Y les mataron y les mató toda la estrategia que tenían. Y Atrox después fue. Mira, Gragas, claramente tenemos Lissandra, un excelente iniciador. Tenemos una Camille, excelente iniciador. Y tenemos Atrox. Lissandra y Atrox, bueno, se caracterizan por tener una teamfight bastante larga, ¿no? Porque, claro, está Lissandra con su ulti, está con las Sonjas, está Atrox que cuando muere queda ahí subiendo la vida, señores y señores. Entonces, claro que sí. ¿Cómo mitigar este problema? Gragas. Me parece una excelente decisión, Gragas, el cual puede eliminar con el panzazo y con el ulti, puede desarmar una teamfight peligrosísima. Claro, Brown, otro desenganche o iniciador también, sí. Y Varus, mi iniciador espectacular nato, el cual yo creo que va a tener un poquito de problemas, porque yo creo que si la Camille llega a controlar la fase de juego, ese Atrox se va a ver bastante pasado a llevar. Sí. Bueno, los baneos, seguimos con los baneos. Tenemos el baneo de Real, claro, por el equipo de Desert Gaming, señoras y señores. Bueno, Real está bastante fuerte también, ¿cierto? Bueno, ustedes saben que es un jugador que siempre se está jugando, se juega, los coreanos lo juegan, les gusta. Los coreanos están jugando, lo hicieron Blue, es Real, hoy día está pegando mucho. O sea, se agarra la Trinity, escala muy rápido. Sí. Es un jugador bastante peligroso. El tema del pobre Spike que tiene Erra, o sea, te sacáis Manamune, Trinidad, jeje. Ya tenéis el daño completo para poder bajar al mid o a la de carry contrario. Tenemos también el baneo de Orianna para las manos de Archa. Todos sabemos cómo juega Archa con Orianna, se ha mandado unas buenas plays, pero se va a ir denegado. Ya le sacaron a Ahri, le sacaron a Orianna. Exacto, ¿sí? O sea, ya le sacaron dos de sus mejores pick a Archa. Sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un Archa que quizás va a decir cómo innovo, qué es lo que piqueo, qué es lo que puede ser. Mira, se vio el baneo de Kled. Un buen. A mí me gusta Kled, porque es un buen campeón para lo que es 1v1. Sí, no, con esa pasiva de Garl en la línea de top, sí. Les puede pasar, ¿no? Y para qué decir, iniciador, así que qué bueno que está ahí fuera para no haber problema. Y tenemos el baneo de Rakan, bueno, es otro iniciador, gente, nos estamos dando cuenta que los picks son súper buenos. Uy, me gustó, sí, me gustó ese pick, Urgot bueno, sí, lo que iba a decir, Urgot, Galio, Urgot, son muy fuertes, muy difíciles de matar en la fase, muy importante, y bueno, ojalá lo sepan aprovechar bien los chicos de Desert Gaming. Urgot mid, Urgot para Archa, yo creo, en mi pensamiento, yo creo que Urgot sea para Archa. Ahora estamos viendo el piqueo entonces que del ADC de Pingüinos Alegres va a ser una Zaya para Leonel. Estamos esperando el último piqueo que va a ser el soporte, que es lo que está quedando. Estamos a la espera. Pero mira, me gusta, mira, si es que es Urgot para Archa, va a estar muy bueno el tema de Urgot Gragas en el carril de mid. Claro, mira, estamos viendo ahí Chaya, claro. Chaya, yo creo que fue con su qué. Chaya fue para que cuando Varus la ultee o lo intenta iniciar Gragas con el ulti, Chaya tiene las habilidades para salir. Y nos vemos con un pick de Soraka. Sí, oye, el tema de Zaya, sí, yo creo que era sí o sí Zaya. Porque tení el tonel explosivo, tení la fisura de la fiel, tení el ulti de Varus que te atrapa y cobraste. Urgo también con su... Uy, se me olvidó el ulti, pero yo creo que es uno de los mejores ultis del juego. No, en este momento Urgo te está pero fuerte. Urgo arrasa si es que lo dejan. ¡Uy, Syndra! Lo vimos con Syndra, un pick de Syndra para Archa, ¿no? Sí, Archa. Sí, Archa, Gragas, tiene que hacer el cambio ahí. Uf, amigo. Syndra, mire, entonces, señores y señores, vamos a ver esas pelotas cómo van, cómo sultea, señoras y señores. La verdad es que me tiene un poco preocupado Syndra que pueda perder un poquito de poder. ¿Qué decir? Este pick de Syndra no me llama tanto la atención, porque tenemos Chaya que puede sacarse el ulti, tenemos Lissandra, se puede ultiar, Camille puede ocupar sus habilidades, Soraka claramente va a ocupar su ulti, va a ocupar su geal, va a ocupar todo lo posible para salvar, y Atrox, aunque se muera, Atrox va a quedar vivo, a menos que la pasiva se haya quemado. Sí. Entonces, la verdad es que Syndra, si es que se sabe utilizar bien, es lo que se viene, señoras y señores. Aunque, bueno, lo que tú decís tiene completamente la razón, pero Zaya se va a poder sacar uno, dos ultis. Exactamente. Pero te van a quedar tres ultis más para hacerte el pick up, así que yo creo que va a tener que posicionarte súper bien Leonel, pero eso lo sabemos, se posiciona bastante bien este jugador, Michael,
juega muy bien de ADC, participó en la Red Bull en Brasil. Así que no es un jugador acá. Hay nivel, señores. Hay nivel, señores. Sí, no es un jugador del montón ahí que subió solito en su casa, sino que hay el compadre participando en la Red Bull de Brasil. Y bueno, Soraka es una molestia. Soraka una molestia. Sí, no. En bot, si tú la sabes aprovechar, claro, está molestando todo el rato, tirando el piso, geleándose, ayudando, silenciando, que es bastante importante. Sí. Un silencio a Syndra en el momento preciso puede cambiar el rumbo de una teamfight. Es decir, cuando Urgot inicie, puede el Soraka silencia en el rango que viene el equipo y puede separar una teamfight. Así que veamos cómo, bueno, está bastante filosa esta partida. Yo creo que puede ser para cualquiera. Los picks no me dicen, no me hablan los picks. Salieron con todo. Salieron con todos los bueno, chicos. Todos sabemos que la primera partida es la que realmente importa, porque es lo que ve tu fuerza emocional. Perder la primera partida es bastante malo para tu mente. La segunda yo creo que es después más un poquito de prueba, cosas así, pero la primera tenés que asegurarte el tiro. Claro que sí, ¿no? Y claro, los chicos van a intentar ganar la primera partida lo mayor posible, gente, para poder estar en, qué sé yo, en una posición. Nos vamos a ver estos primeros minutos de este final del torneo clausura de UTC. Nos vamos a ver con los chicos ahí tanteando el terreno, viendo los farms. Vamos a tener el factor nervio, gente. Por ahí vamos a ver los chicos ahí dándolo todo. Pero es distinto a jugar desde la casa sentado ahí con una bebida y las papitas fritas que la mamá y con el rey va al ranked. Claro, rey va al ranked ahí, el hombre dándolo todo. Sí, no, es muy distinto. Aparte, como están viendo acá en la cámara arriba de nosotros, están al frente, o sea, la presión también que les va a jugar en contra a los jugadores que no tengan experiencia en lo que es competitivo, les juega mucho. Va a ser muy difícil, no sé, levantar algún juego perdido porque tienes a tu contrincante al frente. Claro. O sea, acá la maestría ya no se puede hacer en el PC, sino que le podía hacer el dab al tiro ahí al frente. Bueno, esperemos que no, porque nosotros fomentamos lo que es el juego amistoso. Claro que sí, pero ahora no. Bueno, podemos ver ahí Tierwell diciendo a casa, así que esperemos no tener un Tierwell por acá, sí, para que la cosa no termine en golpe y usted lo pueda ver en la cámara, en HD, gente, sí, viene espectacular. Momento para el gaming antofagastino, claro, y por qué no el gaming nacional, con estos eventos que poco a poco van surgiendo, con gente emprendedora, con gente innovadora, con gente que dice, voy a hacer algo nuevo, voy a hacer algo que no está en mi ciudad, como son estos eventos. Así que, gente, los invito, los reitero, invitar a darle like a la página Antofagasta. Si son Antofagasta, vengan al Epic, vengan a de eventos por ahí, gente. Así que nada, pues, nos vamos. 8 segundos ya para que empiece la partida. Nos vamos a ir directamente a la grieta del invocador. 3 segundos, 2 segundos. Esperemos que esté todo bien. Bueno, cualquier cosa, bueno, cualquier problema técnico lo arreglamos en 5 segundos. No va a haber ningún retraso. Nos fuimos directamente entonces. Vamos ahí a cambiar. Señores, nos fuimos a la partida número 1. Se fue a cargar. Aparte Caster, bueno, que sea la streamer, así que vamos a ir moviéndonos. Claro que sí, vamos a estar ahí casteando, moviéndoles todo lo posible. Gente, mire, a ver, a grandes rasgos, cambio de escena. Bueno, a grandes rasgos, gente, chicos, si me preguntan a mí personalmente, me quedo con el equipo que más me gusta. Me está gustando el equipo de Desert Gaming, el cual está en la parte inferior de la pantalla. Dado que el equipo de arriba me gusta, pero siento que le faltan tanques. A menos que empiecen un snowball por parte del early game, como habíamos estado comentando, que el early es importante y puede definir una partida, con esto del heraldo, con esto de que se roten bien, de que se apoyen, todo es parte de un todo. Así que yo personalmente apuesto a esta primera partida que va a ganar el equipo Desert Gaming. ¿Qué opinas tú, Vasily? Yo tengo que decir bastante en esto. A mí me gusta cómo juega Pingüino, los conozco, siempre han sacado sus ases bajo de la manga. La otra vez estuvieron a punto de perder en la fase regular contra Desert Gaming. Sí, se lo estaban estompeando. Pero un error que tuvo Archa y de vuelta a la partida y se le llevó Pingüino Alegre. Archa. Sí. El jugador ahí del mid game del equipo Desert Gaming, el cual va a estar ahí dándolo todo, señoras y señores. Bueno, estamos esperando que carguen lo último. Vamos a ver si nos vamos. Sí, yo creo que están entrando ya. Te invito a sentarte, Swag, porque vamos a estar bastante tiempo. Esta partida, mira, me gusta. Talles. Mira, señores, empiezan a salir los champions. Mira esta compra. Todos comprando, todos haciendo lo posible. Uy. ¿Qué es lo que tenemos? Mira, el equipo está listo para salir. Dispara. Veo el equipo de ese game con mucho ánimo. Veo todos moviéndose. Todos moviéndose, señores y señores. Este va a ser un espectacular comienzo de juego de la primera partida, señores y señores. Tenemos todo con el factor nervio, con el factor. Oye, vamos.
vivíamos. Vamos, vamos. Chea, vamos a ver qué utilidades, qué spells ganan los champions, con qué parten. Mira ahí, tenemos ahí el primer encuentro en top lane, ahí el Atros con el Urk. Bueno, y como es de costumbre entonces, gente, bienvenidos a la grieta del invocador. En la parte derecha de su pantalla de color rojo vamos a tener al equipo de Desert Gaming. Y señoras y señores, en la parte izquierda inferior tenemos el equipo de Pingüinos, ¡nos alegres! Oye, bastante bueno, normal el inicio entonces, cuidando cada entrada de los carriles, ahí un poquito Maxi conversando un rato con Megan. ¿Cómo se nota que los chicos están cuidándose? Ah, mira, si tú te fijas en el mapa, están todos respetando los espacios, sí, cuidándose. Nadie haciendo, que te tiro un básico que me devuelvo, no, si están jugando todo al safe, jugándose el todo por el todo, todos sabiendo que un first blood puede ser un snowball. Así que, gente, bueno, tenemos que Camille parte en rojo y tenemos a Gragas partiendo en rojo también. Sí, no, el respeto que se tiene en este equipo, como tú decías, cualquier error puede ya snowballear y puede dar completamente el paso a lo que es el ganador de esta partida. Gragas también empieza en el lado rojo. Los dos empezaron en su unificación roja. Eso es bastante... Yo pensé que Gragas iba a empezar en el lado azul. Camille parte primero, claramente, ¿no? Camille ayudada por la botlane, partió primero, un poquito de ventaja en cuanto a tiempo con respecto a Gragas, pero Gragas también puede partir con un ganqueo, qué sé yo, nivel 3. Uy, está bien, el ganqueo flash, el azul. Se Archa, uy, se gasta el flash. Uy, le tiran Archa ahí, va saliendo, señores y señores. El último de día, se arranca, mira. Uy, se va el first, señores y señores, para el equipo de Pingüinos Alegres. Primera sangre entonces para 1, 2, 3, 4, que seguía totalmente soleado a Archa en ayuda de ese Jamil de Haru. Ese ganqueo nivel 2, amigo, yo no lo vi venir, estaba acomodándome la silla y de repente teníamos un flash ahí en la parte del medio. Sí, yo pensé que iba a ir directamente a lo que era el escurridizo, ya que sabemos que la jungla depende para poder escalar muy bien el tema de los escurridizos. Se pueden formar hasta peleas grandes por el escurridizo. Así claro, que sí. Oye, mira, no, estamos viendo ahí una escuadra ahí de Desert Gaming, lado rojo, bastante agresivo en lo que es en la botlane. Mientras tanto tengo guardiado, no veo ningún problema en eso. Uy, Atrox está ahí, que intercambio de daño, Urgo está ahí moviendo, así que sé yo, estas primeras piezas que, como lo habíamos comentado al principio, sabíamos que iba a tener una cierta ventaja lo que es en el early. Tiene unos picks que no tan tanque, no... Que escalan, pero escalan más rápido, que están más fuertes en el comienzo de la partida. Entonces, bueno, los vamos a pillar acá. Espectacular juego en el cual parte por una first. Mira, ahí tenemos Camille de nuevo, que está atacando. Uy, ese Urgo, ¿cómo se mueve? Se defiende, ataca. Uy, ¿cómo lo tiene? Parece que se va. Se fue, señores y señores. 2-0. Minuto 3. ¿Qué opina, Basili? Bastante buena la partida. Está como lo que la gente espera. Ahí, haciendo, gankeando, como corresponde, ¿sabes, Camille? Uy, mira, Archa ahí devolviendo el daño, ahí, mira lo que me hiciste, te devuelvo, amigo, a ver si me haces lo mismo sin el jungla, ahí imponiendo el respeto al hombre. Oye, pero buen trabajo de Haru, porque ya ha gastado dos flash. Eso significa que puede volver a ir de nuevo al carril de top contra de Maxi y al carril de medio buscar de nuevo a quien contra Archa. Vemos a Gragas que no se está moviendo, pero no quizás lo suficiente, y quizás ahí la escuadra de Desert Gate. Que ayuda a marcar, campea. Vemos ahí, los chicos deben estar pero vueltos locos ahí en la sala, señoras y señores. El jungla tiene la culpa siempre. El jungla. Ahí todo el rato ahí, report jungla, no gana. Mira, Archa ahí devolviendo el daño, haciendo lo que sabe hacer el hombre. Mira, el tema de la primera kill de Archa, mira, a lo mejor va a sonar feo lo que voy a decir, pero igual me lo esperaba. Me lo esperaba porque Arce tiene ese tipo de problema. Bueno, no sé si algún problema, pero se confía mucho en lo que es la fase temprana de línea y queda muy extendido siempre. Le ha pasado en lo que es la fase de grupo, así que... No, suele pasar gente, pero este hombre también, Archa, así como arruina el early, también arregla el early. Sí, hemos visto varias veces que se vuelve loco y da vuelta a la partida. Esto está abierto, preparado para cualquier persona. Sí, bueno, la gente que nos ha seguido en lo que es la liga, Archa con Akali, uff. Uy, mira, viene Gragas, se lanza. Uy, tenemos en medio el ulti nuevo para Archa. No, el ulti nuevo tenemos. El kill de nuevo, Archa. 0-2, señoras y señores. Y en botlane, bueno, estamos viendo que claramente Sustained y Soraka se empieza a notar. Vemos ahí una escuadra de Desert Gaming retrasando un poco. Vemos a Archa ahí que no encuentra el rumbo. 0-2, se compra bota, qué sé yo, para el dodgeo. Se compra ahí lo primero que ya empiezan a armarse. Bota lo importante, lo primordial en los primeros minutos que puede ser definitivo. Y tenemos una Chaya con BF Sword, espadón. Sí, se llevó la 5. Kill de, en contra de Overseer. Se nos cambió la cámara, pero Xayah se lleva la kill. Entonces, la primera de la botlane en contra de Overseer. Uy, mira, estamos viendo ahí un equipo de pingüinos
avasallador, ¿no? Sí, ya vamos 4-0. Lo sé con todo, está. Está tryhardeando, yo no he visto ninguna kill fácil. Los chicos de Desert Gaming no la están dejando fácil. Están encontrando el camino, están encontrando el flash, están encontrando ahí forzar todo. Es algo que ya está ganando un poquito de claro, como lo decíamos en el comienzo, de confianza. De confianza, claro. Y no va a ser la misma que va a tener después en el late game. Ya después en el late game se vuelve loco Urgot y ya Atrox piensa las dos veces antes de tirarte, amigo. Sí. Aunque en el tema de farmeo, Atrox lo está haciendo bastante bien, le está denegando lo que es el farmeo Urgot, pero yo creo que con los minions que van a llegar ahora a la torre van a poder empatarse. Oye, van 4-0 al minuto 5. Esto... 2000 de diferencia de oro. No, bueno, 1200 diferencia de oro, minutos. La verdad, igual bastante. No, está bastante tryhard. Ahí Migan recibiendo un poquito de daño en contra de Maxi. Sale ganando, se está acercando Gragas por el carril de top, pero no. Ese tradeo de daños, Gragas. Yo no lo he visto conectar un buen gank. Yo creo que Gragas fue un excelente desenganche, pero no fue un buen champion para la fase temprana del equipo. Mira, ahí vemos ahí que le va a denegar, hay un guard ahí, se da cuenta Urgot que hay un guard. Claro que sí, jugando todo el rato con la visión del equipo. Recordemos que League of Legends, un guard que puede cambiar la partida. Uy, mira, vemos el enganche de abajo, señores y señores, se defiende ese Brown. Uy, se comió harto daño, quedó en mitad de vida el hombre. La escuadra de Pingüino Alegre, señora, dándolo todo ahí, jugando muy serio, muy tranquilo. Ahí, ganando con tranquilidad. Los chicos tienen que hacer algo ahí para que se revierta la situación. Vemos a Camille, que claramente que ha influido en el juego. Yo al final veo que el juego está pasando más que nada por el jungla. ¿Qué sí, tú, lo que te iba a decir, el tema del jungla, claro, Camille Haru gankeó dos veces, sacó dos kills, pero aún así está arriba en súbdito, o sea, tiene 39 contra 36 de Gragas, que no ha hecho ningún gankeo, que se ha dedicado solamente a farmear, entonces algo está haciendo mal ahí Gragas. Pero ¿sabes qué? Me gusta lo que está haciendo Gragas, porque en este momento estamos viendo un Gragas que sacó bota rápida y tener Depredador. Depredador, sí. Entonces, él va a estar enfocado solamente a gankear ahora, dijo, ya, ¿sabes qué? Cambio, no me voy a armar el item de jungla, tiro, no voy a terminar. Voy a preocuparme de la movilidad, voy a empezar a apoyar a mi equipo, acompañarlo, apoyarlo. Así que bueno, eso es lo que vamos a ver en los siguientes minutos. Así que yo creo que te vamos a tener unos próximos 5 minutos bastante sí. Interesantes. Uy, mira, ahí está el depredador entonces llegando. Llega con el tonel explosivo, el panzazo, llega la Camille encerrando a todos, Overset repartiendo daño para todos. Pero no, queda todo igual. Uy, mira, viene Lisandra, tumba el hielo entonces, ulti de la Zaya. Asesinato doble entonces para 1-2-3-4. Qué bueno. Lo que está jugando Pingüino Alegre. Tu amigo, señor. Vemos ahí a Desert Game ahí. Quizás el factor nervio, el factor todo ahí. Tenemos entonces un 6-0 cómodo para la escuadra. Bastante buena la iniciación ahí, Bastante buena, ¿no? Esa Lisandra llegó justo ahí. Sí, llegó justo. Enganchando antes. Y recordemos de un gang de Gragas. O sea, Gragas sacó movilidad y no se le está dando. Entonces, yo creo que los chicos ya se empiezan a decir, ya, pues dale, hagamos algo. ¿Qué es lo que tienen que hacer, según mi parecer? Retrasar el juego, pararlo, slow, gente, vamos tranquilo, abracemos torres, farmiemos, hagamos nuestro equipo. Pero siempre y cuando esté todo guardiado, ¿cierto? Porque tampoco podemos dejar la jungla a disposición de todos. Sí. Vemos ya jugando ya bastante safe, ya el hombre se encuentra 0-2, la escuadra bastante 0-2, 0-2, 0-1, 0-1. Uy, mira, vemos ahí, iniciación por parte de Gragas. Uy, se va, el ulti de Archa, vamos que lo saca. ¿Por qué no? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? Lo saca, señoras y señores. Se encuentra, señores y señores, se reencuentra Archa con la kill, esa Syndra, señores y señores, le hacía falta el equipo. Recordemos que Syndra puede dar vuelta a todo. Bastante mal ahí Lisandra devolverse. Sí, se devolvió y le puso el Ignite. Claro, estábamos en early CLCR, pero esto puede ser muy variante porque los picks de los champions. ¿Qué es lo que pasa? Que Pingüinos tiene que aportar a intentar arrasar avasalladoramente todos estos minutos que queden y está pensando Desert Gaming en el late game. O sea, tenemos un pick como Graga y como Urgot que solamente están abocados a dejar lo que es todo, pero además el late game, que es ahí donde se desenfrena y donde son imbajables. ¿Qué es lo que yo creo? Si es que no gana Pingüinos Alegre al minuto 25, vamos a empezar a ver que la curva se va a empezar a inclinar hacia favor del equipo de Desert Game. Bueno, todavía falta, mira, hemos tenido 17k para Pingüino Alegre, 15k,2 para Desert Gaming, pero todavía no vemos ningún objetivo. No hay baile de varón, o sea, de dragón. Todavía no sabemos quién va a sacar el heraldo, que son objetivos que te ayudan bastante, por lo menos lo que es el heraldo de la grieta, para poder empujar las líneas. Yo creo, mira, a top ya le queda poquita vida a lo que es la torre de ese carril. Y en bot también, o sea, el empuje que tiene Pingüino Alegre,
Yo creo que van a sacar las torres normalmente como línea y después va a sacar Heraldo para romper lo que es el carril de medio. Claro que sí, bueno, lo se veía venir. Si ven este snowball por parte del early game, bueno, vemos al equipo ahí rejardeando. Ocupo bien Camille, Camille está siendo ahí el eje central de esta partida. Vemos también que Arthur está con Kill, que Arthur se está recuperando un poco. Y no ha muerto más, ¿eh? Eso es, sacale, mira, tenemos una bendición en parte de medio. Tenemos una bendición en parte de medio, acertando. Esta es la que tiene que intentar, viene Camille, no alcanza ya. Viene Camille, no. La torre de bote está siendo asediada, señoras y señores. H se sabe en el carril de medio y tenemos el carril inferior dándolo todos los chicos jugando al last hit, abrazando torre, haciendo todo lo posible, todo lo que esté dentro de los planes para poder ahí calcular de mejor manera y poder dar vuelta. Mira, si viene ese ganqueo ahí por parte de Camille. Ah, no, por parte de Chaya, perdón. Chaya estaba ahí, estaba ahí. Camille está en medio, perdón. Se parece con los skins. Uno se confunde, ¿no? Se le puse el smite ahí a la Chaya. Claro, oye, buena escape por parte de 1-2-3-4. Aunque podía haber seguido peleando, pero no se le acabó el mana. Claro. Buena iniciación ahí por parte de H, entonces, sabiendo que el jugador en contra no tenía maná. Intentando quitar ahí Camille se ve un poco en problema. Graga ahí, se empieza a ver la diferencia. Graga ahí, tanque ahí. Uy, mira el solea, no, amigo, pero se qué. Se lo solea, la decía, amigo de ese game. Uy, está peleando ahí Graga, intenta salir. Uf, de nuevo Graga se va, amigo. Se nos va la partida, se empieza a definir. Oh, no lo dejan ni banquear al pobre. Bravo, va a tener que reestructurar el equipo de ese game, va a tener que irse atrás. Ya tenemos una diferencia de 3.000 de oro, señoras. Se está armando todo el mid game ya con la plata que están ganando los chicos. Como decía yo, el early game va a ser lo definitivo. Y acá está, bueno, los chicos apostando por el early game. Sí. El equipo de la escuadra de Pingüino. Oye, 8-1 el marcador general, ya vamos 12 minutos. La diferencia de oro es casi prácticamente 2K, más o menos, un poquito menos. Pero no, Pingüino está arrasando lo que es este juego en contra de Desert Gaming. Uy, mira, ahí vemos ya Oro que empieza a tomar un poquito más de confianza, claro que sí. Se mueve para adentro, para afuera, para acá, para donde va, está ahí molestando a otro, señor de Urgo, molestando, haciendo lo que puede. Que la pasó mal a Urgo, amigo, la pasó mal. No, está recibiendo bastante daño Maxi. Uy, mira ahí, Archa de nuevo. ¿Cómo lo han estado campeando Archa, señores y señores? Yo creo que Pingüino Alegre sabe de la falencia de Desert Gaming. Es este mid que puede jugar espectacular y también puede arruinar un poco. Uy, se viene TP, se viene TP. Se empieza a armar en top, todo lo que es. Se viene la tumba, se viene la tumba. Parece que se va a llevar a Graga, se lleva a Graga, señores y señores. Y queda solo. Se salvó. Sí, se salvó bastante Maxi, diferencia. Se salvó Maxi ahí. Bueno, tuvo que sacrificarse Jitter para poder. Que no se llegara la kill en contra de Maxi. Uy, Utana está recibiendo bastante daño en contra de esa Xayah. Xayah está volviendo loca. Leonel, mira, yo te dije, es un ADC bastante bueno. Recién se solió a Overseer completamente antes que tuviéramos la kill de Haru en contra de Jitter. Uy, la Soraka. Jugando espectacular, Soraka, señores. Uy, Soraka que se metió bajo la torre. A casa, Sorakita. Amigo, y llegó Urgo a salvar todo lo que me... Uy, lo que está jugando, Michael. Señores, pero ¿sabes qué? Se venía. Urgo te empieza a tomar ahí. Sí. Empieza a tomar protagonismo, señores y señores. Graga ahí también. 0-3, pero está cada vez más duro de bajar. Graga, ¿cómo Graga que se fue? Oh, y mira Haru lo que está haciendo. Archa, la cárcel headset se viene. Ay, amigo. El Ignite, el Ignite. Y llega Graga, se lo lleva, se lo lleva muy espectacular. Lisandra que se toma ese kit, señores. Es que el número 5, 5 oro, Lisandra. Lisandra se está volviendo loca, el ADC y el Mix se están volviendo locos. Yo veo toda la confianza de ese game. Pues está en la top lane. Sí, tiene que hacerlo porque 1-2-3-4 y Leonel están completamente vuelto loco. 4-1 la Xayah, 5-1 la Lisandra. 2-1 la Camil. Y vemos a Lisandra molestando. Sí. Oye, está anotando. Una acotación. La ulti de Soraka recién para salvar a. Espectacular, la ulti de Soraka por parte del jugador. Muy alegre. Claro que sí. Sí, muy bueno. Siempre quedan como de lado los soportes, pero esta vez el Pingüino Alegre juega bastante bien. Aunque de cuidarse, igual no estamos viendo mucho porque la skill ya que se llevó en early, Pingüino Alegre. Amigo, se viene ahí Heraldo de la Grita por parte del equipo de Desert Gaming, claro que sí, a dar vuelta. Mira, viene. ¿Qué se lo lleva? Casi. ¿Cómo se lo llevaba? Pero para cualquiera. Bueno, ahí de Pingüino Alegre, digo, responde entonces con el azul, o sea, con el azul, con el dragón de los océanos y ya se quiere llevar lo que es la segunda, la torre de tier 2 del carril de bot.
en el carril inferior, el cual está, necesita ayuda, buscando el dinero de la torre, claro. Uy, pero qué buena, qué buena, qué buena, qué buena viene. Ebrao, señores, señores, todo se tira, te le pego yo, le pego a tu amigo. Oh, se va uno de vida, se va. No, se murió, señores, señores, se va. Oh, llega Arce, señores, señores, espectacular, rotación del equipo. Sí, asesinato doble entonces para Migan y asesinato doble para Archa. Y Archa ya se está... Torre inferior, amigo. Está haciendo lo que quieres a Botlane. Dice, sí, llévate a mi equipo, yo me llevo tu torre, tu inhibidor, todo. ¿Qué pasó? Sí, dejaron completamente descubierto. Uf, no, y ese Urgot yo lo veo. ¡Uy! ¡No, qué bueno! Viene Gragas, señores, viene corriendo. ¡Uy, qué! No, no era Gragas. No se parecen hoy día. Era Brown. ¡Uy, mira, mira! Ah. Se pone la ponte y come para adentro. ¡Nyam, nyam, nyam! Y versus Salva Chaya. No tiene flash. ¡Uy, Urgot que lo agarra para adentro! Señores y señores, nos vemos. Empezamos a ver que el equipo de Desert Game empieza a tomar un poquito la rienda del juego. Se acabó el early game. Dijo, mira, yo tengo más tanque, gente, así que peleamos, peleamos, que tengo... Ahora, fíjate que para parar a Leonel tuvieron que ir 4. No, claro, claro que sí. Pero igual, quizá un error por ahí por la escuadra de Pingüino Alegre, que no rotó a tiempo. De sobreextenderse. Falta un guard por parte del support. Falta un caleo por parte del equipo, señoras y señores. Tenemos un juego en este que está rotando ahí. No hay nada definitivo. Está todo abierto, señoras y señores. Sí, sí. Mira, yo siempre... Yo sigo por Pingüino. Yo soy Desert Games, si quieres decir, mi amigo Archa ahí, lo conozco hace bastante años, sé lo que puede hacer, le banearon a Ari, le banearon a Oriana, porque saben que es un hombre que si le... Sí, no, Me gustaría que no banearan una partida a Ari para que pudiéramos... ...la experticia del compañero ahí de la escuadra de Desert Games. Sí, es un jugador que sorprende demasiado con Ari, pero, bueno, sabemos que le vamos a tener baneado casi todos los juegos. Sí, un permaban. Mira, vemos el ahí. Todos vemos ahí, vemos que el equipo se empieza a mover, el equipo rojo, la escuadra de... ¿Qué está ahí viviendo ahí? Esperando que inicien. Claro que sí, mira, mientras pasa esa Chaya. Señores, señores, en la diferencia de farm tenemos 30 para Chaya, tenemos 4 kills, Varus tenemos 30 de farm abajo. Vemos que Varus no se puede armar todavía con velocidad, vemos que está ahí teniendo un par de problemas técnicos. Sí, 14-9 entonces el marcador general, 18 minutos ya de juego en lo que es la grieta del invocador. Sí, 14-9. Sí, ya estamos ya completamente en lo que es midgame, empezamos con las rotaciones de los equipos. ¿Quién tiene más conocimiento de macrojuego? Y bueno, la habilidad de lo que es teamfight. Oye, yo veo que Desert Gaming se afiató, ¿eh? Veo a Graga apoyando en el carril central, venía Camil por atrás, Graga. Final, ¿no? Sí. Creo que lo que decís tú, Graga estaba completamente tranquilo, a lo mejor está lo que decía ahí, recién, que era lo que es el tema de jugar solamente para late. Mira, mira ahí, espectacular iniciación por parte de Archa. Uy, qué bueno, es lo que te decía, el silencio de Soraka como está definiendo ahí, y Haru que se lleva, si eres Archa en el carril. Como te decía, Soraka definió esa partida ahí. Uy, viene Atros con todo, asesinato doble para Camil, se van a tirar con todo. Jitter está bajo de vida, Maxi está tanqueando el daño que puede, entonces en contra de Pingüino Alegre. Pero una DC que se acaba de terminar la Ruined King, va a hacer lo que pueda. Uy, que esa iniciación que salía Camil, señores, que se tira de nuevo ahí. Uy, como sale apenas Burgo, señores, murió Camil muere, amigo, no lo vi. Y muere Gragas por parte ahí de Chaya. Uy, se fue Camil, amigo. Está jugando muy tryhard, ¿eh? Está... Sí, está ahí tryhardeándola como puede, pero eso es lo bueno porque está tryhardeando, está tanqueando y Leonel está pegando todo el daño que pueda, totalmente gratis. Claro que sí, ¿no? Estamos teniendo bastantes problemas en la escuadra de Desert Gaming, si no fuera por ese Urgo. Pero señores, señores, se está acabando, mira, llega la escuadra, llega todo apañando. ¿Cómo se viene arriba el equipo, la escuadra ahí de Desert Gaming? Ahí igual, Pingüino 4. Sí, impecable, sí. Pingüino jugando a lo que sabe, a lo que supo, a lo que preparó. Yo para Early, yo para Early. Espectacular lo que está haciendo el equipo de Pingüino Alegre, claro que sí. Sí, está jugando bastante bien. Bueno, voy a ser honesto, igual tengo el corazón de Dios porque igual también conozco a Archa. Venía de UTC, lo conozco hace prácticamente 2 años, digamos. Pero
A mí me gusta ahí el picanteo. Yo sé cómo juega Pingüino. Y un error que cometa Desert Gaming. Y Pingüino Alegre te puede pescar del cuello y fuiste. Claro que sí, mira, tenemos ahí molestando ahí. No, es imposible, señora, el señor está ahí molestando hasta en la jungla. Ese pobre Graga no puede ni siquiera. Los pájaros tranquilos. Vemos que está cayendo antes farm. Y eso que Graga no ha estado haciendo tanto gan como Camille, que ha estado dedicado solo a eso. Estamos viendo un poquito de problema la escuadra ahí de Desert Gaming, señoras y señores. Es la escuadra de top, vemos a ese Urgo sólido. Que todos están bajo farm en la escuadra de. Excepto Archa. Archa se, bueno, se caracteriza sí, Archa, por tener una buena fase de línea. Los errores son los que confiarse un poco, pero vemos ahí un hombre ahí ganando en farm, a pesar de que ha muerto, ¿ah? A pesar de que ha muerto 4, a pesar de que lo han estado campeando en mí. Y eso habla muy bien, habla muy bien de él, porque, como decís tú, o sea, 4 kills en contra y le está ganando en farmeo a lo que es Lissandra. O sea, bueno, Lissandra ya está 5-2. Pero se ha ido en pura kill, parece, ¿eh? Exactamente. Mira, ahí Urgot lamentablemente la está pasando un poquito mal. Llega Camille metiendo daño a Atro. Uy, nadie lo ayuda. Urgot la pasó pésimo, amigo. Mientras tanto, ¿qué está pasando ahí en el carril superior? Uy, pero intercambio del varón. Oye, Pingüino Alegre no tiene idea. Ahora sí, se acaba de dar cuenta que están rushando el varón. Están completamente lejos los equipos. Solamente está Soraka. No alcanza a llegar. Solamente está Soraka. Uy, pero mira Soraka. Uy, lo para, amigo. Uy, amigo, ¿cómo lo hace eso? Mira ahí, imaginando. Uy, qué bueno eso. Son ya, señores, el pasazo de Gravas que no llega, lleva un poquito desfasado. Uy, ese plazo espectacular por parte de Lissandra. Lo que está jugando, lo que está jugando Pingüino. Porque quedaron en el varón. Uf, le está pasando pésimo, amigo. Está saliendo ahí como puede. Esa Syndra está saliendo como puede. Ese Gravas. Uy, no, Syndra se lo. Uy, sí, que se salva. Uy, Asesinato. Se salva y se lo viene sin hacer. Sí, casi. Oye, asesinato doble para ese Atro. Se viene el TP entonces. Se viene el TP. Yo creo que va a morir Archa. Sí. Amigo, se. Y se nos viene varón, señores. Lo pagaron caro, dijeron, ¿quieres sacar varón, amigo? No seas insolente, por favor, soneando ahí Graga todo lo que puede. Quizás se lo roba Graga, lo intenta, mira. Uy, se viene Julustito. No, amigo, corre, sale de ahí, por favor. Sí, varón, por parte de la escuadra de Pingüino Alegre, el cual lo jugó espectacular. Sacó Urgot en bot, excelente caleo por parte de los chicos de Desert Gaming, pero lamentablemente pararon el varón a tiempo. Yo lo hubiese seguido sacando, ¿ah? Bueno, está Urgot haciendo lo que puede. No, amigo, por favor, no muera de nuevo. Haciendo lo que puede Urgot. Amigo, se complicó la partida. ¿Cómo lo hace? Complicó la partida para Desert Gaming. Se está cerrando. Se complican los chicos. Entonces, oye, muy buen jugado por un 2-3-4 para aguantar lo que era, para que llegara el equipo de Pingüino Alegre a tener lo que es el varón Nachor. Muy bien ahí en 2-3-4 con Saragra, con Pingüino Alegre. Claro que sí, mira, vemos que ahí saca la torre ahí, ya de la tier 2 de medio, sí, señores, la tier 3 la sacaron, que es la tier 2, va por esa tier 2 de top, tienen varón, en Uval, ya están, tienen el dragón, o sea, vemos una clara tendencia que va a ganar Pingüino Alegre, por lo menos esta primera partida, en la cual vimos un poquito de nervio, vimos a un Desert Gaming jugando apagado. Safe, apagado, jugando, bueno, los nervios, es típico sí. de estas presenciales, claro que cambian el rumbo de las partidas. El tema psicológico es muy importante cuando se juegan vivo. Es muy importante los chicos, el apoyo que se tenga, que no se flameen, como digo, que es muy importante que el equipo más que nunca ahora se afiate, más que quedan dos partidas más, como mínimo dos partidas sí, más. Entonces, no, claro el tema sí. Acá, la presión mental que tienen al ver más encima a tu contrincante al frente, los caleos que uno juega cuando estás jugando flex con tu amigo son completamente distintos cuando estás jugando un torneo, porque estas calder realmente te pueden dar vuelta a lo que es la partida. O sea, era muy bueno en la cal de varón, pero lo que jugó un 2-3-4 con Pingüino Alegre, soportando todo ese daño ahí, la Soraka jugó bastante bien. Ese Atro se volvió loco, ese Urgot haciendo lo que puede, gente, todo lo que puede, todo lo que nos alcanza. Pero ya con la bonificación de varón, ya es muy difícil botar a los minions. Empiezan a puchar. Archa ahí que se ve en problema. Esa Chaya que fuerza el ult. Señores, se pierde el matinfo de la jornada, primera jornada. Uy, viendo ese Graga, ese desengage. Uy, amigo, lo están esperando. Sal de ahí, amigo. No, Urgot, nada que hacer. Gente, ese ulti de Soraka, señores. Y parece que se nos viene el GG de la primera partida. Sí, ya está cayendo entonces la primera. Que defienda el Nexo. Se van completamente a bajarle la vida a la segunda. Va a quedar el Nexo completamente libre. Yo creo que ya se vienen los iconos y que tenemos Swag, tenemos GG, entonces G-G, felicitaciones para Pingüino Alegre, que es el ganador de la primera partida de esta Copa, el Clausura UTC Antofagasta 2018. Felicitaciones, muy buena la partida, muy buen jugada,
También jugó bastante bien Desert Gaming, pero yo creo que los nervios del primer competitivo... 07 Varus, amigo, ¿qué me dices de eso? Antes de cerrar, por favor. Uy. Fíjate ese 07 Varus, esa botlane 02. Está bastante... O sea, en midlane, a pesar de que Arce tomó buenas decisiones, no fue suficiente esa Syndra. Y en top lane, ese Urgot hizo lo que pudo. Amigo, como dijimos, antes de los 25 minutos es lo que se iba a venir, es lo que iba a definir. Yo dije que si pasaba los 25 minutos, Desert Gaming iba a empezar a hacer ya su juego macro, su juego lo que estaban preparados, señoras y señores. ¿Y por qué no? Lo vimos en vivo, lo vimos ahí, lo presenciamos. ¿Cómo fue? ¿Cómo afectó? Sí, no, mira, el 0-7 ahí de Varus igual es bastante preocupante para la escuadra de Desert Gaming porque la botlane realmente cayó. 0-7 Varus, 0-5 Braum. Claro que sí. Ya, gente, vamos a parar unos 10 minutos para que los jugadores puedan descansar un poco, calmen los ojos, calmen las pasiones. Al MVP, bueno. No, el MVP de Pingüino Alegre, yo creo que... Juanjaro, ¿no? Juanjaro. El jungla... La jungla que Oye, estamos divididos porque... La contracal de ahí de Pingüino Alegre, geleando todo y haciendo que Lisandra aguante. Y Pingüino sí. También jugó espectacular. Estamos muy peleados. Estamos divididos. Ya, pero tenemos que elegir a uno. A ver, tenemos a tres gente del público acá. ¿Qué dicen ustedes? A ver, el Haru, tú. ¿Haru? El Leonel. ¿Haru y? ¿Haru? Bueno, ¿cómo llamar a Haru? Sí, yo creo que Haru entonces, sí. O sea, bueno, sin desmerecer el esfuerzo que hizo todo el equipo. Sí, no. Llamamos a uno porque no vamos a tener acá todo acá gente. Sí, mira, pero como... Como decía... No, sí, esa es la de... Sí. Sí, esa es la que... A ver, vamos a poner... No, esa no, esa tampoco... A ver... Bueno, estamos ahí afilando un poquito ahí lo que son las escenas, señoras y señores. Ahora vamos a pasar ahí, estamos llamando ahí por interno... Estamos llamando... ...de la partida número uno para ver ahí cómo vio al equipo, cómo se sintió y más que nada, qué es lo que se viene en los próximos minutos. Señores, con ustedes tenemos a Haru. Pase por acá, señor. Primero que todo, felicitaciones, amigo. Excelente, buen juego. Excelente cómo forzaste esos dos flashes. El first blood y el segundo. El first blood y el segundo aquí. ¿Cómo estuvo? Más que nada, ya el piqueo de Archa fue una Syndra, no tiene movilidad. Y fue sin cleans contra una Lisandra. Ahí ya dije, está fácil el cambio. Esa es. Ahí ya, campear ahí. La hice desde el principio. Guardéame la jungla, porque van a quedar nivel 2, porque el archa no tiene nada. Claro. Va a acabar. Oye, ¿cómo te viste con el tema del tema presencial? ¿Cómo viviste esta primera partida de la final? No, tranquilo, estábamos todos tranquilos en el equipo. Ya sabíamos a qué venimos, ya sabíamos nuestros picos, por buscábamos igual, lo vimos. Y estamos confiados. El equipo se vino arriba. Sí, el equipo está con... Consulta el picanteo ahí. ¿Cuánto salimos? ¿Cómo se vienen las partidas? ¿Cuántos ganan del BO5? 3-1. Sí, bien ahí. Sí. Bueno, Gustavo, que dijera 3-0 para el picanteo, pero ahí 3-1 ahí respetando al rival. No, bastante bien. Oye, felicitaciones, Haru. Bueno, los ganqueos ahí en early, sí, así que felicitaciones. Bueno, yo comentaba que el juego pasó por ti, que tuviste excelentes decisiones, hostigaste en medio, hostigaste en top, fuiste a bot, molestaste, bueno, la Syndra se movió, la Lisandra lo provocó para buscar. El Gragas, ustedes lo aprovecharon, de hecho ganaron antes de minuto. Teníamos una composición ya desde el principio, desde que banearon, de eso dijimos ya, nosotros tenemos libre esto y esto. Y nos dejaron libre nuestro comfort pick, tampoco, ahí se ve que no... Ah, claro. Faltó... Por ejemplo, en la copa me dieron el camino. No, la pregunta más? No, yo creo que felicitaciones, jugaron de verdad bastante bien. Bueno, gente, como decíamos, vamos a parar unos 10 minutitos para que los chicos vayan al baño, tomen agüita, se fueron un cigarro, tengan el tiempo para preparar lo que es la siguiente estrategia y, bueno, nosotros también vamos a ir a... Claro, nosotros también, ustedes igual, chicos. Se va a tomar un poquito de bebida. Mamá, espérame, lo que está diciendo la mamá. Sí, oiga, gente, van a ir rápidamente. Recordarles que estamos en el local Epic Resto Bar, acá en Antofagasta, acá en la Avenida Brasil.
para que vengan acá, buenas tablas, hay buen bebestible, hay una hamburguesa de Pac-Man que es grandiosa, está muy buena, sí. Así que están todos invitados, gente, todavía quedan partidas, este es al mejor del 5. Para los chicos de Antofagasta, el que venga, que se raye la, el torso con las letras UTC, UTC. Y va a poder decir dos palabras, sí. De todo, sí. Chicos, dejamos abierta la invitación para que vengan acá a... claro que sí, dándolo todo, nos apoyó, nos acompaña, así que gente, bueno, va a ser amigo de... De sí. Este tipo de eventos por ahora, ¿no? Sí, ojalá y que nos fusionemos ahí. Bueno, ahí tenemos que entrar en conversación ahí con el dueño, pero no, o sea, se han portado excelentemente, nos prepararon todo como corresponde, la internet está muy buena, el tema de las cámaras, cómo ambientaron, bueno, si es que pudieran ver lo que es el sector de lo que es la final, tenemos un data gigante ahí para quienes nos puedan ver, y bueno, aprovechar así, saludo a todos los que están ahí almorzando, tomándose una cosita en el sector de la final. Bueno, claro, nosotros los dejamos. Saludos a los chiquillos que están ahí apoyando. Sí. Saludos a Titi, saludos a toda la gente que están ahí. Saludos a Sebas, saludos a Cooper, saludos a todos los chiquillos que están viendo eso, gente. Vamos y volvemos, 10 minutitos. Sí, oye, sí, se pegó la cámara de los jugadores, hay que revisar eso. Saludos a Pile. Ah, Crowley, buena croqueta. La estrella Longy Pollo, pero no sé si soy tan estrella Longy Pollo, pero es el queso. Ahí está, Longy Pollo, el queso es Crowley, sí. Completamente. ¿Dónde está el Animex? El Animex creo que va a jugar esta segunda partida, así que ahí lo vamos a ver en el carril de top. Pero como le decíamos, unos 5 minutos y volvemos. Vamos y volvemos, gente. Con lo que es la segunda partida de esta Copa de Clausura UTC Antofagasta 2018. ¿Cómo está ahí, taxi? Si lo jugué, fue el primer saludo.
Sí. Estamos listos ya, gente. Entonces estamos de vuelta con la segunda partida. Vamos a esperar entonces que nos inviten. Claro que sí. Hola, gente, ¿cómo están? Comentarle un poco lo que fue la gente que se viene incorporando recién. La primera partida tuvimos unos picks bastante agresivos por parte del equipo Pingüinos Alegre contra el equipo de Desert Gaming. Esta primera partida se le llevó Pingüinos Alegre, los cuales se lanzaron con todo, hicieron picks early, como es Camille, como es Atrox en top, como es una Chaya, y jugaron al early. Y bueno, claro que sí, claro que se notó, claro que influyó, gente. Así que bueno, eso es más o menos lo que se viene viendo. Bueno, esta segunda partida, la primera partida, tenemos el factor nervio, tenemos el factor toda la gente viendo qué hacer, testeándose. Así que ahora vamos a tener lo que es la segunda patita de esta partida. Cojo pillo, capitanes. Segundo botón. ¿Ese? Pero sí. No está, pues. Ahí está. Ahí está, señoras y señores. Estamos invitados, claro que sí. Vamos a tomar asiento por acá. Bueno, gente, partida número 2. Claro que sí. ¿Qué te espera esta partida, compañero Vasily? Por temas de stream, me gustaría ya que despertara completamente Desert Gaming para que tengamos una final peleada. Claro que sí. Claro sí. Que sí. Pero hay que ser bastante. Go, sí, go, pregunto, go. Vasily, go. Claro que sí, claro que nos vamos. Bueno, señoras y señores, el tema nervios un poquito opacado ya. Ya no, los jugadores se sienten un poquito más cómodos. Nosotros los casters también, lo que es preparando esta final, señora cierta, la segunda patita, el mejor de 5, veo 5 a favor de 1-0 por parte del equipo de Pingüino Alegre, sí. Entonces pasamos directamente a la fase de selección de baneo de campeones. Uf, primer baneado, señoras y señores, por parte de ese gaming Atrox. No quiero Atrox en top, dijeron. Se veía. Uf, Ari, claro. Se veía venir el ban a Atrox. Y bueno, todos sabemos la Ari de Archa que causa muchos estragos, se va completamente baneado. Luego lo que nos decía el jugador de recién, Haru, que el cual dijo: jugué Camille toda la season, jugué todas las partidas, no me la banearon, hice mi juego. Claro que sí, bueno, se notó acá. Ahora se ve baneada. Esto va a cambiar mucho, puede condicionar mucho el juego. Vemos acá al equipo que ahora el recién Desert Game estaba de counter, ahora está countereándolo el equipo de Pingüinos Alegre. Sí, bueno, como vemos de nuevo, el equipo de Pingüinos baneando completamente a Rengar de Jitter. No lo quieren ver, es un jugador que juega bastante bien con Rengar y te guanchotea, te guanchotea. Morgana, yo creo que viene algo con un stun focalizado, algo con un stun a un solo campeón. Sí. Oye, Lisandra, no te quiero ver, Lisandra. No, ya no la quieren ver. Ni en pintura, la amiga jugó bastante bien, la verdad, se sintieron cómodos los equipos. Así que ahí está rotando, están viéndose los picks, los bans, estaban los chicos comentando todo. Sí, ya tenemos los tres piqueos por parte de las dos escuadras. Se viene, se viene el piqueo a Galio. Vamos a ver a Galio. Galio, lo dejaron open, amigos. Y sin pensarlo. Y lo piquean sin pensarlo. Se viene y Lucian. Y deja a Lucian abierto, lo que habíamos comentado. Lucian molesta bastante, un dolor de cabeza. Puede ser que sea el first pick. Y Braum está abierto igual. Braum. Braum está abierto. Claro, sí, Braum, Lucian, Braum, Lucian es de primera. Sí. Y Urgo todavía lo veo open. Sí, ahí. Pero se fue Galio, puede ser un top, puede ser ahí. Bueno, Galio también puede ir mid, ¿no? Pero fue el pick de Lucian. Sí, fue el pick de Lucian, entonces esperemos que salga Braum para que puedan juntarse completamente las dos pasivas que son los golpes convencionales por parte de Braum. Y ese Lucian que por cada habilidad que tira acerta dos básicos. Contereando, señoras y señores, a Galio, lo que es Janna, para eliminar ahí todo el tipo de enganche por parte de ese Galio. Este juego va a pasar mucho por el support por parte de la escuadra de Desert Game. Mira, para que la gente sepa, Pingüino Alegre, el jugador, no el equipo, sino que el jugador siempre juega support mago. Nunca lo he visto con support tanque. ¿Nos vemos en Thresh? ¡Oh! ¡Nos vemos en Thresh, señoras y señores! Me gusta el hook, me gusta la linterna, me gusta ese ulti. Me gusta para ayudar a salir ahí a Galio, ayudarlo a reentrar, claro que sí. Veremos esa jugada que siempre hace Thresh, linterna al jungla y una buena sentencia de muerte al ADC y alguna muerte. Vamos a ver si es que las manos dan para hacer ese tipo de estrategias. Vamos, estamos esperando lo que es el tercer piqueo y se viene entonces el piqueo de la Caitlyn para Overseer, que la partida anterior salió 0-7.
con ese Varus, así que vamos a ver ahora si es que puede jugar un poco mejor, puede desenvolverse mejor y puede hacer el juego que lo estamos acostumbrados a verlo en lo que es la fase de grupo. Oye, a Nidia LeBlanc se muestra por ahí, vimos el piqueo de que Lux, se nos fue Lux, amigo. Uy. Lux, ¿qué te parece ese piqueo por parte de Pingüinos Alegres? No me parece muy un muy buen pick, teniendo otros mid que se pueda que están en meta ahora y que puedan comerse la fase de línea, ¿no? Porque si no me equivoco va a ir Galio mid por el tema ahora, del roaming con el ulti. Exactamente. Porque usar top mira, nos vimos en un baneo Kha'Zix. Queremos Kha'Zix. Claro que sí, se ve muy lógico este baneo porque tenemos un Lucian, una Yara, una Lux, puros papeles. Sí. O sea, en este momento, ¿qué es lo que tiene que sacar, según mi parecer, el equipo de la escuadra de Desert Gaming? Un buen asesino, un jungla asesino al cual esté molestando de manera avasalladora. ¿Cuáles son los dos junglas que están bastante fuertes? Ya sacaron al Kha'Zix, pero dejaron open a Nocturne. Nocturne. Es un campeón que te deletea casi completamente con su kit de habilidades. Y aparte, con las runas precisas, puedes tener el ulti cada 20 segundos. O sea, cada 20 segundos, quedar miope, quedar ciego, sin saber quién te puede atacar, es bastante, bastante bueno. Oye, vemos de nuevo el baneo a Kled. Y vemos el baneo a Karthus, amigo. O sea, vemos jugando a la escuadra todo lo que puede. Me gusta mirar esa luz con Cleans, ¿ah? Para, claro, sacar ahí a Galio. Totalmente va a conteriarlo. Y el baneo a Karthus, yo creo que es directamente a Haru. Porque, no sé si la gente sabe, pero Karthus está jugando bastante lo que es jungla. Está deleteando, sin mentirte. Se nos fue Liz, amigo, se nos fue Liz. Se están buscando ahí que piquear. Como nos contaba el jugador Haru, fue un error por parte del equipo de Desert Gaming dejar open ciertos picks en la fase anterior. Y ahora claramente sí. Vemos que está baneando todo lo posible. Vemos que agarraron Galio ahí, que dejaron descuidado la escuadra de Pingüino Alegre. Y vemos que va a ser un Jason. ¿Puede ser? ¡Uy! Jason top a mí. Mira, el Jace de Megan es de temer. Es un comfort pick de Megan ese Jace, así que vamos a ver cómo se va a desenvolver en contra de... Hasta ahora todavía no tiene lo que es el contrincante. Me gustaría ver un Lee Sin, me gustaría ver un Kayn, una Insect. Me gustaría, bueno, acá quizás tenemos a un Madlife con Tretch, claro que mira. Sí. Uf, Gnar, claro. El prehistórico entonces llega a la grieta del invocador, va a tener una buena Ena, ¿no? Pelea contra Jace. ¿Gnar es Ena? No, Maxi. No, Ena está en la banca de pingüinos. Ah, mira, uff, como cambian los equipos. Sí, hubieron unos buenos traspasos acá, igual que la Liga Europea parece, ¿eh? Uy, que me gusta esto, mira lo que te estaba diciendo. Necesitaban un jungla el cual fuera asesino. Tenemos cuatro papeles, van a seguir jugando al early, por lo que estoy sintiendo un poco. Bueno, escala bastante Jace en el late, pero veo ese Jarvan que va a ser espectacular para esta partida. Esta partida. ¿Sabes qué me gustaría ahora como jungla? Una Sejuani. ¡Uy! El Lee Sin que decía eso. Se viene el Lee Sin ahí. Esas insects que vamos a ver. Esa llana. Uf, qué buena partida la que se viene, Vasily. Muy, muy buena. Muy buena porque si se manda un buen insect, el picapeo que te va a hacer la Lux. Y con Lucian. Lucian está muy fuerte. Si de verdad no entiendo por qué lo dejaron open. De verdad, es el mejor ADC hasta ahora. Lo dice Guarangelo y lo decía el otro ADC que está participando ahora en lo que es la Copa. No recuerdo el nombre, pero es uno de los mejores ADC y no puedes dejarlo libre en lo que es una final. Bueno, y Caitlyn, la verdad, no encuentro que esté tan fuerte. A menos que esté armado con los tres ítems, ¡ay, da miedo! Pero antes no lo sé. ¿Qué es lo que creo que pueda pasar? Creo que con Caitlyn con las trampas va a intentar sonear, ¿cierto? A los chicos en stun. Ya más o menos estoy sintiendo lo que viene. Jarvan levanta o Tretch a Hook, Caitlyn tira a piso, trampa y listo. Se acabó, señores y señores. Puede ser la primera muerte. Me encima Yana quizás no va a apoyar tanto. Y no hay tanto sustain como lo que fue recién Soraka. Sí. Y mira, sí. Me gusta esto. Veo una Yana con Ignite. Bastante agresivo ahí, Pingüino Alegre. Recién fue con Exaud. Exactamente. Pero ahora vamos a ver. Yo creo que ya quieren empezar a cerrar lo que es la final. Sí, uy, sí, no, estamos al lado chicos, de la cocina, chicos. Vimos una tabla.
chicos, la buena mejor tabla de Antofagasta. Vengan acá al Epic Bar Antofagasta, señoras y señores. Espectacular tabla, espectacular copete, todo ahí. Bueno, gente, pueden pedir una Nintendo, pueden pedir una Sega 64, una Wii, y pueden jugar ahí con sus amigos, con su pareja, con lo que quieran. Así que, bueno, si quieren pasar un rato agradable y son de Antofagasta, vengan al Epic Bar, claro que sí. Sí, oye, antes que se me olvide, yo creo que va a estar viendo ya, me ha hinchado con el saludo. Un saludo para el Toxi, que lamentablemente parece que pasó de largo con la micro, lo tuvimos que ir a buscar ahí a la UCN, pero son cosas que pasan, así que un saludo para ti, Toxi, de parte de Vasily. Oye, 1:50 para allá para que empiece lo que es la partida. ¿Por qué te encantas? ¿Cuál es el equipo por el que te decantas ahora en esta partida? ¿Cuál es la composición que te gusta más? Mira, la verdad que lo que estoy viendo ahora veo claramente a mí me gusta más. Bueno, en la cuadra anterior recién no hay un poco de fanatismo, estoy intentando dejar de lado un poco lo subjetivo, pero me gusta mucho más el equipo. Voy a ver a Archa más cómodo con Galio, no va a ser tan fácil de bajar. Vamos a ver a Narc, el superior Narc con Nega Agnar, que puede dar vuelta una partida. Veo más tanques sí. Del parte del lado de Desert, y lo mismo que vimos recién, veo un poquito a un pingüino alegre, el cual está apostando a un early game, a nukear, sí. a Jace pokeando, si enganchan Yana, entonces cuando va a pokear, le sin la Ince que en el momento preciso, Lux desde lejos, o sea, vemos claramente que los chicos de Desert Gaming, si que tienen unas buenas caderas, no la van a pasar tan mal, pero si es que faltan caderas a los Shakira, la van a pasar horrible. Sí, bueno, el equipo de Pingüino Alegre, yo creo que está, como decís tú, se está tirando lo que es early, mid game, aunque recién también dijimos lo mismo, que iba a jugar así como a late, pero tampoco resultó, pero me gusta porque es demasiado daño lo que tiene. Tienes un Lucian, tienes una Lux y un Lee Sin, que en early explotan claro a los sí. Campeones enemigos, aparte el Jace pokeando con la W. Se viene invade, puede ser que se venga un invade, sí. Porque tienes un Lee Sin, el cual te pega mucho con la Q, tienes un Jace, el cual pega mucho en early, ¿cierto? Se tira, ralentiza, una sí. Lux, se puede sacar el stun, una Yana que levanta o tira un Lucian ahí. No, me gusta la verdad. ¿Y sabes qué me gusta? Me gusta que veo un Pingüino Alegre con mucho disengage. Vemos un Lee Sin, vemos una Yana, vemos un Jace ahí que... El martillazo de Jace. Un mazazo ahí sí. Para afuera. Sí, no, se viene bastante bien. Oye, y ojo, la Lux está con TP. Así que vamos a ver las rotaciones ahí de parte Galio de... Galio también, tenemos sí, dos Galio TP también. Por parte de cada equipo. Vamos a ver una fascinante rotación por parte de los dos equipos, lo que se viene en este momento. Si ya pasamos entonces a la pantalla de carga, vamos a cambiar. ¡Ah! Sí. Claro que sí, gente. Bueno, gente, recordarles que manden el link a su amigo, a todos. Bueno, acá el celular, gente, por favor, manden todo lo que puedan ahí, comentando, viviendo con nosotros lo que es el final de este torneo, clausura, ¿cierto? ¿O apertura? Clausura, compañero. Clausura, señoras y señores. Ahí de League of Legends, organizado por UTC Antofagasta eSports. Hoy estamos viendo el tema monetario y Pingüino ahí el que se mantiene ahí con sus cinco jugadores con skin. Me parece que ahí. Oye, mira, oye, le sin puño de Dios, perro. Sí. Tranquilo. Oye, dicen que con skin es mejor. Oye, ay, pero amigo, vemos a ese Jarvan ahí echando el pelo, lo que es. Galio también. Uf, no hay skin, amigo, no hay skin. No hay skin, entonces no hay mano. GG, no hay skin, no manos, sí. Gente, ya lo saben, no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia. Sí, la ciencia, completamente. Hoy cuando uno empezaba a jugar LOL y veía a alguien con skin, oh, qué bueno, perdí la partida. Yo juego desde la Season 2 hasta que se hagan una idea. Uy, yo... Y sigo en bronce. Yo estoy en el 2009 igual que tú, bronce. Así que, gente, bueno, mira, ¿qué es lo que más me llama la atención de estos equipos? Me llama la atención el mando, la agresividad que está tomando Pingüino, el cual ahora vemos un Lesin. Me encantaba imaginar que había uno. Me gusta el factor Insect, me gusta el factor Flash Ulti, mucha movilidad, mucho todo. Bueno, vemos a los chicos ahí, ya está cargando ahí, están todos cargando, esperando que esté listo ahí para ver lo que serían estos primeros minutos, los cuales ya recién teníamos esto que eran los nervios, pero ahora no, señora, ahora tenemos directamente, van a lo que van los jugadores. Los jugadores van a ir y yo creo que hay un invade por parte del equipo de Pingüinos Alegres. Sí, entonces, gente, bienvenidos a la grita del invocador. En el lado derecho y de color rojo vamos a tener a la escuadra de Pingüinos Alegres, que hicieron el cambio al lado correspondiente de las partidas. Y en el lado izquierdo inferior, señoras y señores, tenemos el equipo de Desert Gaming. Oye, buena... Bueno, como decís tú, mira, la escuadra de Desert Gaming tiene una buena composición de campeones, pero lo que me llama mucho la atención es que hay mucho... Hay el tanque, el Genaro tanque, el Galio tanque...
Entonces, el daño del equipo va a ser completamente de Overseer y de Jitter Skull. Mira cómo se lo vacila Leonel ahí. Sí. Ya se siente cómodo, señoras y señores. Sí. Sí. 3 de Singage, como lo dicen acá. No, ahí no, lo avisa. Don Salvagón, que nos está ayudando y nos pasó el notebook para que nuestro amigo Sogalot pudiera meterse a Discord. Bueno, ya llevamos un minuto ya lo que es la partida. Como recién, como la partida anterior, están resguardando lo que son las entradas a la jungla de cada equipo. Todo muy safe. Sí, todo muy safe. Me hubiera gustado ver algún invade con el tema del pickup que podía hacer un 2-3-4 con la cárcel deluxe. El daño que tenía Leonel con tirando una habilidad y después colocando los dos básicos. ¿Quién gana? Pingüino. Pingüino. Ya, yo acá me voy directamente a Desert Gaming. Yo creo que gana esta y nos vamos al 1-1. Sí o sí, definitivo. Sí. Veo un Jarvan, veo que se siente más cómodo. Un Gragas depende mucho del otro jungla, la verdad. En este no, acá tenemos un Jarvan el cual se puede sentir más cómodo, puede hacer su juego, puede estar más tranquilo, puede molestar. Pero se viene ahí, es el nivel 2, mira. Vemos un Jarvan que se está acercando al carril central. Tira, señores, ese gallo está molestando. Uy, no se lo espera, aparece esa Lux. Uy, cambia de cámara, en bot también con un par de intercambios. Uy, que entraba. Uy, se quedó parado un poquito. Tenemos un par de problemas técnicos. Esa Lux que se va en nada de vida, ahí en un cuarto de la vida lo que se salva. Mira, ¿veis? Vemos mucho más tranquilo la escuadra de Desert Gaming. Ya el factor nervio ya dejó de pesar. Los chicos ya están intentando ahí diciendo. Sí, quisieron devolverle la mano a un 2-3-4, hacerle el pick-up que le hicieron en la partida anterior a Archa. Quisieron devolverlo, pero le salió bastante bien el tema de que la Lux perdió un poquito de vida, pero no gastó flash. Claro que sí. Así que se puede salvar entonces para otra emboscada de parte de Jitter. Me gusta esta partida. Esta partida va a tener ese condimento que le faltaba la primera. Porque no tiene esos nervios, porque tiene los jugadores jugando más cómodo. Vemos ahí a Caitlyn ahí pokeando un poquito la llana ahí soneando. Ese 3, ese Hook ahí que no conectaba. Ese Lucian que se... ¡Uy! ¡Se salvó! ¡Uy! ¡Se salvó uno de vida! ¡Qué riesgo, señoras y señores! ¡Qué bueno! ¡Cómo se salva ese 3, el último de vida! ¡Casi tenemos el triplo por parte ahí de Leon! Un jugador bastante bueno, bastante importante, el cual ya se está dando a conocer. Oye, Leonel me gusta cómo juega, no lo conocía, la verdad, juega bastante bien esa ADC, bastante agresivo, molestando un Thresh, amigo, en early, en minuto 3, ¿qué? Yo juego 6 contra un Thresh, Thresh molesta mucho. Sí, o sea, uno contra un Thresh, o sea, te pone una buena sentencia de muerte y jeje para la casa. Aparte que tienes una Kilt que tiene bastante rango de ataque y con una trampa bien puesta, es prácticamente una kill. Claro que sí, vemos el señor y la señora ahí, puño de Dios ahí limpiando la jungla, vemos los junglas que se están moviendo, vemos ahí todo tranquilito ahí por el momento. Ese Jarvan, ¿dónde lo veo? No veo al Jarvan, ¿lo ves tú en el mapa? Mira, Jarvan está en el lado de los dagarracos del equipo de Pingüino Alegre. Quiere sacar ese Spirit Blood a mí, pero Lux está jugando bastante safe, está imposibilitando ese... Sí, el enfrentamiento que vamos a tener en top me gusta. Este es el que bueno. Se va a estar muy bueno porque... No es una pelea de metapod, son dos campeones que la verdad pegan bastante y son dos asesinos natos. Así que, bueno, depende de la composición también. Sí, mira, Genar, bueno, el Genar... ¡Uy! Flash ofensivo, se viene la provocación. Se lleva salto en el aire. ¡Uy, señores! Llegó Jitter Skull, pero bastante tarde, obligado a 1-2-3-4 a usar flash. ¿Parece con el estandarte? ¿Parece como un fail en el estandarte o lo levantó? Sí. No, lo levantó Archa. Archa lo levantó con el empuje que tiene ahí nuestro amigo Galio. Pero, como te decía, tenía el flash de la emboscada anterior, así que era muy difícil que se pudieran haber llevado la kill de 1-2-3-4. Vemos también entonces cómo está el farmeo. Se veía venir. Caitlyn tiene mucho más alcance, tiene mucho más asedio. Sabemos que Caitlyn puede botarte la primera torre bastante luego. Pero es poquito, o sea, 34 son 5.000 de diferencia. También no se está quedando tan atrás Lucian. Mira ese Narc que le está pasando mal ahí, ese Jayce que está tomando un poquito de iniciativa. Mira, lo sabe Jayce, lo sabe, yo creo que va a entrar, ¿eh? Está comiendo mucho pokeo, Narc, la está pasando muy mal. Oye, en todo caso, Jayce es el rey del bug ahora. Así que igual bastante arriesgado el tema de sacarlo, porque creo que se cancelan los básicos como si nada. Yo siento que no está tan fuerte, Jayce, como lo estuvo, antes lo estaba, antes Faker te piqueó Jayce en un mundial y bueno, pues para de contestar, o sea, molestaba hacia lo que quería Juni, lo hizo, o sea, varios tops cuando se dan ahí,
se toman la libertad de piquearlo, pero yo siento que en este momento no está tan fuerte como podríamos esperarlo. Y aunque igual así, Maxi está sufriendo bastante. Uy, mira, se va a encontrar. Vemos el pero viene Jitter. Conectar ahí. Uy, hoy, ah, bien, le arruinó todo, pero parece que va a tirar la W a través de pared. Señora. Sí, se salvaba, nada. Ni que tenemos en botlane, tenemos un enganche, parece. Uf, claro que sí. Uy, mira cómo le está pasando ese Caitlyn. Uy, estoy posicionado Thresh, claro que sí, se ve el fuego. Oh, se fue uno de vida. Uy, esa pelea entre medio de los jungles y naciones. ¿Cómo pelea ese Jarvan? La está pasando mal. Uy, ese Nar. Oh, nada que hacer, amigo. Fuerte por parte de él. Uy, ese Nar. Se descarta de nuevo el partido. Con Flash. Con Flash esa kill de Lee Sin. Oye, flash milimétrico, hay un paso. Claro, pero hay que asegurarlo. Uy, la publicación entonces por parte de Archa. Mitigado, señoras y señores. Uy, mira lo que hace ese Lucian ahí. Está muy lleno de confianza, Lucian. Me gusta lo que está haciendo. Ay, Ignar, nada que hacer, amigo. Va a cobrar a casa. Claro que sí, Lecil la está pasando mal a la escuadra. Ya en Erni, señoras y señores. Ese Thresh está muy tocado. No hay jungla, ya acaba de morir. Necesita jungla en top, necesita jungla en bot. Está empezando a pesar un poquito lo que son ahí los desempeños individuales de los jugadores. 2-0 el marcador general, entonces llevamos 6 minutos 50 de partida, más tranquilo como la partida anterior, que ya a los 5 minutos teníamos, ¿cuánto? ¿5 kills? Claro que sí, los jugadores están jugando más 6, bueno, yo veo un Desert Gaming mucho más cómodo, mucho más tranquilo, y bueno, los chicos sacan ahí el dinero de la torre y vaqueando, ¿por qué no? Ahí viendo, castigando un poquito a los enemigos. Mira, veo los farms, veo bastante igualado todos los farms, veo que esta puede ser la partida, esta puede la ser. La partida pelea que estamos esperando. Esta es. Uy, de ahí sí. Vamos a cenar, sacando ahí todo lo que puede, de ahí limpiando todo. Por parte del equipo rojo. Ahí, pingüino alegre. Eso define eso sí, mucho, eso define una, mucho. Define mucho una partida. La cantidad de pings, tú te das cuenta que el equipo está jugando a nivel global macro y no tanto a nivel fase línea. Bueno, vemos a Jarvan ahí que está sacando el segundo. Ahora Jarvan ya empieza a escalar un poquito más. Jarvan se empieza a volver loco. Empezamos a dar cuenta que va a empezar a ayudar mucho más al equipo. Vamos a andar limpiando los pings, claro que sí. 30 para la casta, 30. Oye, ahí está, mira, todos sabemos que las partidas se ganan con visión y con objetivo. O sea, si tú te mates en un arbusto sin visión, prácticamente te puedes comer un picapeo completo del equipo. Así que lo más importante, gente, si usted que juega LOL, lo más importante es la visión del juego, saber dónde está tu enemigo, jamás ir a face chequear algún arbusto, siempre la visión por delante. Y el jungla, claro, los picks son bastante importantes. Por ejemplo, yo nunca entiendo a la gente que juega Ranked y piquea lo que quiere jugar nomás. No, yo cada vez que juego Ranked juego dependiendo de lo que mi equipo necesita. Vemos ahí ese intercambio de daño por parte de Caitlyn. Vemos ahí esa Janna que está ayudando un poquito a ese Lucian que la pasa un poquito mal, señoras y señores. El Lucian va a empezar a tomar más protagonismo a lo largo de la partida, pero vemos ahí por tanto ahí Caitlyn ahí muy cómoda lo que viene de esta partida ahí, pegándole a la torre cómodamente. Pegando, ¿por qué no? Un poquito más. Ese ulti por parte de Lucian que se come casi entero. Lux, ay, señores. Uy, mira, está Jitter. Se viene el estandarte de mando. Me gustó ese enganche, señores. Ese Lucian campeona se salva, claro que sí. Uy, cómo se está comiendo daño ese hombre. Yana quedó desposicionada a casa, amigo. Ese kill espectacular para la DC. Uy, ese ulti. Wow, asesinato doble por parte de Caitlyn. Uy, Overseer se está poniendo las pilas. La partida pasada salió 0-7 y ahora va 2-0. Entonces creo que tenía que haber cambiado el ADC. Sí. Vemos un equipo de Desert Gaming jugando otra partida. Ahí Lecil intentaba ahí decir, claro, sí, fuiste bot, entonces voy a aprovechar de ir medio. Y se salvaba Desert Gaming. Empieza a tomar la rienda del asunto. Ese Ignar que cada vez se siente menos intimidado por parte de ese Jace. Y señores, es el dragón. Sí, tenemos el primer dragón de la partida. Entonces a favor de Desert Gaming. Desert Gaming Dragón que... de sí, Dragón de los Océanos. Ya está jugando a lo que de verdad tenían que haber jugado completamente. Tienen que aprovechar el rango de la Caitlyn, tienen que asediar lo que es la torre. Aunque vemos que la torre ya de carril de bot de Pingüino Alegre, o sea, de Desert Gaming, ya está casi por caer. O sea, ahí los papeles se dieron vuelta. Claro. Estamos dando cuenta ahí cómo cambió la composición de equipo, los problemas de los nervios, claro. Y ahora nos estamos dando cuenta de Desert Gaming que se está reencontrando con su juego. ¿Y por qué no un Pingüino Alegre que está diciendo, a ver, tantiemos lo que pueden hacer estos chicos? Mira, que me gusta esto. Uy, engancha, viene Janna, qué espectacular ese. Uy, cómo se la pasa mal ahí el hombre. Viene el último por parte de Archa en medio. Llega justo uno por uno. Me gusta. Cada vez se lleva un kill espectacular. Tercer kill por parte de la Caitlyn. Ya empieza a lo vallar, señoras y señores. Ya empieza ahí. Tiene espadón, se empieza a armar. ¿Por qué no? Y 3-0, ahora, 3-0 para Caitlyn, o sea, una Caitlyn con lo que tú decías, o sea, lo mejor que puede hacer Caitlyn es empezar a farmearse los ítems que de verdad necesita para causar estragos en lo que es la partida, y con este 3-0 ya se le está haciendo mucho más fácil. Veo bastante apagado a Leonel. Yo veo bastante apagado a
Yo veo bastante apagado a Lesina, amigo, que a diferencia de lo que nosotros creíamos, Lesina iba a estar pero espectacular. Así que bueno, Lesina, esperemos que una ACE en cualquier momento puede cambiar el rumbo de la partida, ¿por qué no? Sí. Oye, mira. Ese Jarvan, yo creo que tiene que armarse tanque. Tiene que cambiar al tiro a la composición y irse por full tanque. Porque así va a ser. Jarvan tiene que ser el iniciador, ya que Caitlyn ya empezó a tener mucho daño. Empezamos a tener un Gnar, el cual se va a armar el típico ahí, la cuchilla negra, sí. La daga negra. Así que bueno, gente, estamos viendo ahí cómo uy, se no, mira. Que agarra ahí un poquito. Uy, cómo se deletea ahí. Uy, esa Luke que va acá, esa Luke que cae. Claro que sí, ¿por qué no ven para acá? Uf, no logró caer. Y se salva esa Lesin, señoras y señores. Lesin lo alcanzó a matar. Uf, Lesin que vuelve. Uy, ¿qué le hace Lesin? Uy, cae el pobre, qué buena, qué buena ahí. Ese Jarvan que intenta entrar, Jarvan que no, Jarvan muy cauteloso. Y vemos esa Caitlyn que se lleva ese Lesin uno por uno otra vez. Esa Caitlyn con 4 kills ya empieza a llevarse la diferencia. Está gustando esta partida porque los equipos nos están quedando quietos. Me matas a uno, yo te mato a otro de vuelta. Tenemos 4 a 4 el marcador general. Ya 11 minutos de esta partida. 17k para Pingüinos Alegres contra los 18. No, miento, 17k para Desert Gaming contra los 18 de Pingüinos Alegres. O sea, están bastante igualados. En el tema de farmeo, tiene 5 minions más lo que es Leonel en contra de Overser. Pero. Facili, otro juego, ¿no? Sí, otro juego. Sí, tuvimos ahí un Desert Gaming bastante cohibido, bastante que no se le daba nada, y vemos a los chicos ahora bastante mentalizados ahí, vemos ya que están tomando la rienda de la situación, están en paz, pero ya están un poquito en la ventaja económica, que es lo que sí. Prácticamente define los juegos. Aunque yo creo que mira, uy, mira ese hook, bueno. Uy, ese hook que no conectaba. Uy, que le está pasando mal ahí la Caitlyn. Me gustó. Uy, ese último por parte de Yana, señoras y señores. Yana ahí que recibe un poquito de daño, alcanza a salir. Ese ya. Uy, ese amigo de Lucian está conectando. Mal tradeo por parte de ese game, los cuales salieron desfavorables en ese último piqueo, ¿por qué no? Pero la confianza que tienen la botlane de Pingüino Alegre es bastante buena, ¿eh? O sea... Mira, ahí está, señoras y señores, nos vemos, ese Hulk que agarra, uff, salía con la E, señoras y señores. Lucian que ya se empieza a quedar sin mana, ya empieza a decir... para que no llegue Lesina a cambiar el rumbo. Me gusta lo que estoy viendo. Desert Gaming se está defendiendo, ¿por qué no? Bajaba Archa rodando, pero mira, vemos en el cambio cómo está bajando ahí Lesina y Lux, señoras al carril inferior. Veo ahí como empiezan a armarse los jugadores. Archa saliendo, ¿por qué no? Espectacular ese Lesina. Uy, a ver, se viene el Insect, no. Espectacular por parte de Archa. Se muere ese Lesina, se muere. Uf, qué bueno lo que estamos viendo, señoras y señores. Ese Jarvan que soñaba de manera. Uy, Megan se lleva una kill. Queda contra, peleando contra Archa. Uy, lo que está haciendo ese Jace, amigo, no me lo puedo creer. Claro que sí, se iba. Mientras tanto el Gnar que no alcanzó a rotar, había gastado el TP, claro que sí, esta jugada había estado prefabricada de antes, el TP que se venía de manera maravillosa ahí por parte de Jace y Gnar, que yo creo que va a intentar matar la primera torre, si es que no se cae abajo primero, no se va a caer esa torre, tiene mucha vida. Está obligado a tirar TP, que está tirando TP sí, Galio. Claro que sí, Galio limpiando ahí, diciendo tranquilo amigo, que esto no está gratis. Uf, Galio que está ahí cambiando, tradeando. Uy, lo que está pegando, amigo. Está muy solo. Está muy solo. No, y lo que está pegando Megan va 4-0 ya, es un destructor. Está completamente ofensiva ya. Sí, no, está bastante peleada la partida, está bastante frenética, es lo que nosotros queríamos ver desde la primera partida, pero se agradece a los equipos dando todo lo que pueden dar para entretenerlos esta tarde en esta final de la Copa Clausura UTC Antofagasta 2018. Ese ulti de Caitlyn, el que le dice, amigo, por favor, ándate a la base, déjame tranquilo. Vemos los chicos que van a intentar sacar el segundo dragón. Qué lata que no ha salido un dragón de fuego. Eso sí. Condiciona mucho más las partidas. Yo la verdad es que estoy esperando a ver uno. Uy, esa luz que no conecta nada, señoras y señores. Siento la luz un poquito incómoda, a diferencia de la Lisandra de recién, que la veía bastante llena de energía, ¿no? Sí, yo te dije recién, no me gustó mucho el piqueo de la Lux por parte de un 2-3-4. Yo pienso que podían haber sacado... Uy, no. Bueno, ahí malo el timing del ulti. Así que segundo dragón. Dragón no, de las montañas. El gaming se vino arriba, pero con todo, ¿ah? Sí. Ojalá los chicos de Pingüino ahí tengan algo para revertir esta situación. Pero la verdad es que estamos viendo un juego bastante vistoso. Y se va la primera torre de la partida. ¡Uf, qué bueno lo que me gusta ahí! Esa bonificación adicional de oro para Caitlyn, la cual ya está en unos Snowball 5. Una torre, todo espectacular. 100 de farm, Vasily. No, y ahora las torres van a bajar un poco más rápido que como corresponde, porque tienen ese dragón de las montañas que es la bonificación para lo que es objetivos.
Claro que sí, no, el objetivo es lo más importante, como veníamos comentando todas las partidas. Bueno, gente, vemos ahí esa Caitlyn que está armando todo el juego ahí, está viendo, sacando ese red ahí, se está posicionando. Ojo, veo a Celestin bastante profundo, veo a Celestin que lo está pasando mal y veo muy fedeada lo que es la Caitlyn, ya está pegando mucho, mira, le bajó la mitad de la vida. Sí, ya tiene su filo de la tormenta y tiene su fervor para tener lo que es la velocidad de ataque y empezar a lo que es los críticos. Los críticos claro cada sí. 5 ataques, el sexto se tira con crítico lo que es la Caitlyn, así que ahí, con el fervor, uy, se capearon a Archa. Que lamentablemente se comía todo, está intentando engancharlo, se le pasa. Picaba un poquito el juego Archa. Viene ahí, se viene el carril central ahí por parte del equipo de Pingüinos Alegres. Deja vu. Así que los chicos van a ir por Heraldo. Deja vu. Picapearon a Archa, solo. Picapearon a Archa. Uy, solo. Ahí ya es cuando empieza. Lo pilla mal parado el hombre. Sí. Viene ahí, parece que se viene Heraldo. No, solamente es un fake. No, lo van a hacer. Entró con todo. Ah, no lo va a hacer. Qué buena. Casi enganchaba ese flash. Ese stretch flash hook que nos daba. Ese Lezin muy bueno. Me gustó esas manos de Lezin. Saca del juego ahí a la Caitlyn. Tenemos abajo la pelea de Inar. Vemos ahí que está peleando. Sacan el. Parece que se viene el Heraldo. No tienen con qué pelear. Tal vez el gaming. ¿Cómo lo hacen? Los chicos ya están. Yo creo que lo van a ir a pelear. Se viene, señores. La mitad del Heraldo. 6.000 de vida. Viene que se empieza a poner con todo. Uy, se come eso. Innecesario por parte de derecho. Uy, que entraba con todo ese. Uy, viene Archa. Gallo cayendo, espectacular. Me gusta lo que estoy viendo. Ese Gallo que se lleva una kill. Uf, amigo, se van todos en uno de vida. ¿Cómo pasa? Se van todos en uno. O sea, ¡no! Gallo, excelente Archa. Arreglando el error que había cometido. Lo logra de manera maravillosa. Se lo llevaron. Se lleva el Heraldo Archa. Señora, ese Lucia no sabe qué hacer. Uf, cómo cae ese daño, señora, por parte de la escuadra ahí. No, ya quedó completamente solo. Se van a llevar la kill. Pero se lleva el Heraldo de la grieta. Lo importante. Sí, que es Desert Gaming. Pero, ¿a cambio de qué? A cambio de 3 muertes. A cambio de 3 muertes y una posible torre, ¿no? Sí. Sí, yo claro creo que ya sí, la torre carril de top. La tierra, uno, señoras y señores, va cayendo de manera maravillosa. Ahí los chicos Leonel ahí jugando, defendiéndose ahí con todas las mecánicas posibles. Tiene ahí Archa que sacó un doble kill. Esperemos que ahí que los ítems que se haya comprado le haya servido ahí para enmendar todo lo posible. Sí, ya tiene ahí, ya cinturón que... hashtag y tiene lo que es, les decimos al tiro. El orbe que tiene penetración para ya tener un poco más de daño en contra de ese Lu, en contra de ese Lee Sin, de Lucian, lo que es el tornado de ese Galio. Y me está gustando mucho la partida, me estoy hypeando. Amigo, yo estoy igual que tú, la verdad es que me encanta ese Lee Sin full daño, bien simio, bien bruto ahí, nada, dejando, no guardándose nada, el hombre con diamante. Viene ese 7. Mira, one shot, amigo. Te conecto la Q, te tiro la R, te conecto la otra Q, te amate el piso, todo, amigo. Chau, aunque si tapas, todavía no vemos Insect. Mira, vimos recién una Insect por parte ahí a 3, pero la verdad es que fue un 1v1. Fue un 1v1, no fue total. Sí, no fue tan espectacular porque ahí 3 se ocupó de buena manera su despellejar. Y pues mandó... Mira, vemos a esa llana que está ahí molestando la jungla, vemos a Celestin molestando la jungla, vemos haciendo los recursos del mapa propiamente tal. Uy, qué bueno lo que veo ahí. Me gusta lo que veo a esa llana pasándola mal. Qué buen flash. Por parte de Yana, amigo. Pero un ulti de Jarvan por un flash de Yana, me gusta. Favorable para la escuadra de Desert Gaming, ¿por qué no? Vemos ahí intentando sacar la torre, ojalá no salga. Amigo, ese Jarvan que se comía eso, por favor, esos errores no se pueden cometer. Sí, Jarvan ya sacó su ítem de jungla completamente y se está haciendo ahora la cuchilla oscura. ¿Qué? Jarvan, sí, está claro, se sí, Black Tiber. Uy, mira ese Archa que engancha. Excelente Hush por parte de Thresh. Uy, cómo molesta y no deja pegar a la Lux. Uy, la Lux la está pasando pésimo, amigo. La Lux, cómo sale apenas. Uy, qué terrible lo que está haciendo. ¡Oh, qué buena la de Migan! Señoras y señores, headshot. Ese Jace ya no lo para nadie. Como tú decías, Migan ahí con su tremendo Jace, headshot que se acaba de mandar Migan. Entonces se lleva la kill en contra de Overser. Cae la torreta de tier 2 del carril central. Y va a salir dragón. Atento ahí, ojo, va a salir dragón. Y están completamente... No, pillaron solo a Maxi. Ay, mira, ese Nar yo no lo he visto en la partida, la verdad. El punto bajo de esta partida ha sido... Sí, igual Leonel entonces se lleva la kill en contra de ese Gennar de Maxi. Estompeado en top lane Gennar, yo creo que esta partida se está viendo afectada. Te lo dije, mucho te lo dije. El Jace de Migan. Y está bugueado. Mira,
7-0, entonces Jace pega más que mi mamá cuando está enojada con las chalas, señoras y señores. Sí. Estamos viendo acá unas Q que son de TP, mitad de vida. Le bajó, yo creo que le bajó el 40% de la vida a Caitlyn recién. Sí, no, Caitlyn no pudo pegar tranquila porque Lucian fue a ella, el equipo enganchó. Yo creo que el focus que está generando Archa recién en esa iniciación con tres, yo creo que no fue bien necesario. Yo creo que tiene que partir una iniciación de un hook por parte de Lucian, por parte de Luke, o por parte de este Jace que tiene full daño. Yo creo que el tío tiene que ser Jace o Lucian. Sí. Y Archa tiene que esperar solamente cuando entre Maxi o entre Jitter para llegar con todo. O sea, Jitter tiene que entrar con las paredes de ahí del rey y tirarse completamente el hacha ahí y empezar la Caitlyn a hacer daño como corresponde. Por parte de Dredge molestando ahí, vemos ahí limpiando las junglas, vemos ahí ese pobre hombre que tiene todo guardado, su propia jungla, no puede ni siquiera sacar la jungla tranquilo. Vemos, la verdad, me gusta lo que veo por parte de Pingüino, opacando, molestando siempre todo el rato. Uy, vemos Heraldo y vemos esa iniciación de varón. No, claro que no, había un Pingüino salvando la situación, ese Gnar que tiene que volver al juego, se iniciaciones de cualquier manera, 0-2. Ese Heraldo que lo tiraron porque tenían que tirarlo. Sí, no, ese Heraldo se acabó el tiempo nomás, pero mira, qué pérdida de Heraldo, señoras y señores. Estamos lo que viendo ahí, lamentablemente no alcanza a conectar con la torre, sí, alcanza a conectar por lo menos un poquito de daño, claro que sí. Y vemos a Nar bastante. Oye, mira Leonel, no le importa nada, no le importa nada, ahí tanqueando, pica piano entonces Archa. Intentando salir como puede. Oh, amigo, qué bueno lo que hace ahí Thresh con esa cadera de Shakira. Muere de Celestine y muere Jarvan. Espectacular tradeo por parte de los jungla, lo cual está haciendo todo por el equipo. Y mira. Amigo, calmate, por favor. Ese Jace que pega. Que pega. Se está pegando bastante. Falta un way clear maravilloso, señoras y señores. Se está lagueando un poquito, parece. Está lagueando un poquito, mucho computador. Desconéctese la red. ¿Se cayó? No, si está. Estamos volviendo ahí nuestro técnico, señores, nuestro técnico nos va a retar. Vamos a volver, ¿por qué no? Sí, no está. Tenemos pérdida de fotogramas, gente, tranquilo, vamos a arreglarlo. Ahí subimos. 2006, ay, a cero, amigo. Variable. Sí, estamos bien. Me parece, gente, bueno, estamos ahí haciendo todos los problemas técnicos, resolviéndolo en el momento ahí, parte de mi amigo Gon, claro que sí. Bueno, vemos a los chicos de Desert Gaming, los cuales se están acercando a un varón. Tengan cuidado con el varón, chicos, recuerden que recién de una jugada varón se desvirtuó todo. Terminó ahí en la pérdida para la escuadra de Desert Gaming, ese... Uy. Se pegó, parece. Ya, ahí está, ahí está. Uy, nos asustamos un poquito. No ponemos, pero volvemos. Volvemos, gente, entonces recordarles que esta es la segunda partida de este mejor A5. Va ganando 1-0 Pingüinos Alegres. Y hasta el momento. Rekfu. Mira, hablando de K, escuché una K por ahí, la diferencia de oro. Ya todos saben que cuando pasa los 10K de diferencia de oro, la partida está irremontable. Uy. El juego va a cerrar. Ya alcanzamos a ver el término de la partida. Terminamos con el marcador.